Este mensaje se titula Comunión, predicado por el profeta de Dios William Marion Branham en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, el 4 de febrero de 1962. El profeta dice así: In my throat from several 15 services out in Arizona. En mi garganta de varios como 15 servicios allá en Arizona. Had a wonderful time. Tuvimos un tiempo maravilloso. The Lord Jesus just blessed us exceedingly abundantly. El Señor Jesús nos bendijo excesivamente en abundancia. They tried to work just a little bit of the Lord's strategy. Tratamos de obrar un poco de la estrategia del Señor. I trust this, that would be the right way to put it. Confío que esa sería la manera correcta de decirlo. Going in and rim-firing the place first. Eso es entrar al lugar y disparar todo alrededor para comenzar. I went in several days ahead of time. Yo entré algunos días antes. Had 10 or 12 services at all the major big churches throughout Phoenix, Sunny Slope, and Tempe and Mesa. And down through there, y tuve como 10 o 12 servicios en todas las principales iglesias grandes por todo lo que es Phoenix, Sunny Slope y Tempe y Mesa y por esa región. And kind of rim-farted all around, y así disparamos alrededor y lo dirigí todo a las 5 noches de la convención. And it was the biggest convention we've had in North America. Y fue la convención más grande que hemos tenido en Norteamérica. It was a great one. Fue muy grande. The biggest breakfast and also the banquet that night. El desayuno más grande y también el banquete esa noche. I just couldn't say how many it was that received the Holy Ghost. Yo no podría decir cuántos recibieron el Espíritu Santo. It was tremendous. How many received the Holy Ghost? Fue algo tremendo. ¿Cuántos recibieron el Espíritu Santo? And how many was healed and got saved? It's just a wonderful. ¿Y cuántos fueron sanados y fueron salvos? Fue algo maravilloso. So we're grateful to God as we see the time moving up. Así que estamos agradecidos a Dios al ver el tiempo avanzando. Many great men came in. One of them. Entraron muchos hombres grandes. Uno de los. Let's do Brother Neville lots of good. Esto le hará mucho bien al hermano Neville. I seen a Presbyterian minister out of the greatest Presbyterian college in this nation. Dancing in the spirit. Yo vi a un ministro presbiteriano, graduado del colegio presbiteriano más grande de esta nación, danzando en el espíritu. Oh, it was really something. He received the Holy Ghost. Oh, hermano, fue algo tremendo. Él recibió el Espíritu Santo. And then he told me, he said, I got one of your tapes. Y luego él me dijo, recibí una de sus cintas. Said it wasn't very good. Said it was kind of jumpy. Dijo, no era muy buena. Dijo, como que saltaba mucho. But said I took it right into my college and played it. Pero dijo, la llevé a mi colegio y la escuchamos. And said, being the great man of psychology there, he kept them all quiet. Y dijo, siendo él allí el gran hombre de psicología, él los mantuvo todos quietos. Well, they got to hear it once anyhow. Pues cuando menos la pudieron escuchar una vez. And he said he had a. Dijo él. Y dijo que tenía. And said he got to dancing in the spirit at his church after he received the Holy Ghost. Y dijo que comenzó a danzar en el espíritu en su iglesia después que había recibido el Espíritu Santo. And they said, Reverend, when are you going to learn a new step? Y le dijeron, Reverendo, ¿cuándo va usted a aprender un paso nuevo? He said, when my congregation learns this one. Él dijo, cuando mi congregación aprenda este. Well, that was pretty cute. Presbyterian hierarchy. Pensé que eso era muy bueno. Ustedes saben, la jerarquía presbiteriana. Yes, when my congregation learns this one. Sí, dijo, cuando mi congregación aprenda este. So that's a good thing. Así que esa es una cosa buena. Just like a little baby, just new and yet he's been. Es como un niñito recién nacido, sin embargo ha sido. Well, you know what he'd have to be the professor of psychology in the greatest Presbyterian college in Boston, well, it's in the United States. Pues ustedes se imaginan lo que tendría que ser para ser el profesor de psicología en el colegio presbiteriano más grande en Boston, pues de todos los Estados Unidos. I've seen one of Mayo's head heart surgeons preach the gospel in the spirit and speak in tongues. Amen. Oh, my. Yo vi a uno de los principales cirujanos del corazón de la clínica Mayo
predicar el Evangelio en el Espíritu y hablar en lenguas. Oh, hermano. I've seen another specialist, which was a Seventh-day Adventist. Y vi a otro especialista, que era adventista del séptimo día. A specialist on the heart and throat also. De él era un especialista del corazón y también de la garganta. And he, an old man, received the baptism of the Holy Ghost. Y él, ya un anciano, recibió el bautismo del Espíritu Santo. He received it one night and laid hands on him over in the courts. And he received the Holy Ghost. Él lo recibió una noche cuando puse mis manos sobre él afuera en el patio, y él recibió el Espíritu Santo. So we're just so many things that our Lord did that we're thankful for. Así que son tantas las cosas que nuestro Señor hizo por las cuales estamos agradecidos. And especially seeing at this time. Y en particular viéndolas en este tiempo. Then I said to them, "Do you realize what hour this is?" When the sleeping virgin begins to ask for oral. Entonces yo les dije, ¿se dan cuenta ustedes qué hora es esta cuando las vírgenes durmientes comienzan a buscar el aceite? It was time that the bridegroom came and the people, the ready ones went in. Era en ese tiempo que vino el novio y la gente, las aparejadas, entraron. Oh, I'm so glad to know that we're living here in these last days. Amen. Oh, yo estoy tan contento de saber que estamos viviendo aquí en estos últimos días. I believe that we're living in one of the most tremendous times that the world's ever known. Just on the eve of the coming of the Lord. Yo creo que estamos viviendo en uno de los tiempos más grandes que el mundo ha conocido, en la víspera de la venida del Señor. Isn't that wonderful? ¿No es eso maravilloso? Think that most any time now, all Scripture is just about fulfilled. Piénsenlo, que en cualquier momento casi todas las escrituras se han cumplido. And, so we're expecting him at any moment. Y así que lo estamos esperando en cualquier momento. And we should live under those kind of expectations. Oh, amen. At just any time it can happen. Y debiéramos vivir bajo esa clase de expectativa que en cualquier momento puede suceder. Be prayed up, ready. Manténganse en oración y listos. On some of the interviews today, one I met a missionary from Formosa. En algunas de las entrevistas hoy, yo en una conocí una misionera de Formosa. Gallant woman, 73 years old and would pass for about 45. Una mujer noble de 73 años y se ve como de 45. And she still a miss. And must have been a beautiful young girl. Y aún es una señorita. Y debe haber sido una joven muy hermosa. Y ella dijo que había sido criada en un hogar cristiano donde el sí era sí y el no era no. And she came up under that strict teaching. Y así creció bajo esa enseñanza estricta. And she said, Brother Branham, at the age of about 8 years old, I thought that I gave my life to the Lord Jesus. Y me dijo, hermano Branham, como a la edad de, dijo, como a los 8 años, yo pensé que entregué mi vida al Señor Jesús. She said, about 12 years old, I was enticed by a certain denominational minister that I must get the second blessing. Dijo, como a los 12 años, yo fui convencida por un cierto ministro denominacional que yo debiera buscar la segunda bendición. And said, and was awfully deceived in it. Y dijo, yo fui muy engañada en eso. But she said, about 17 years old, I really received the Holy Ghost. Pero dijo, como a los 17 años de edad, yo en realidad recibí el Espíritu Santo. And she's back here now trying to wake up some of these sleeping Baptist churches. Y ahora está acá de nuevo tratando de despertar a algunas de estas iglesias bautistas que están dormidas. She said that if there was anything that she seen was dead. Ella dijo que si había algo que ella había visto que estaba muerto. She's a Baptist herself. Y ella misma es bautista. She said these dead Baptist churches back here. Dijo, son estas iglesias bautistas muertas que hay aquí. She called them morgues. Ella las llamó morgues. I said, well, I guess when you're on the battlefront. Yo dije, pues me supongo que cuando uno está en el frente de batalla. I think now she's, just think, me 52, she was out as a missionary before I was born. Creo que ahora ella es, piénsenlo, yo que tengo 52, ella ya andaba de misionera antes que yo naciera. Y luego yo pensaba que ya no podía salir al campo misionero por causa de mi edad. And I think, my, forgive me, Lord. Y luego pienso, Señor, perdóname. And she
Fine, just as bright and brilliant as she could be. Y ella tan fina, tan lista y brillante como pudiera ser. And then telling me experiences along the road. Y me estaba relatando las experiencias que ha tenido por la jornada. And how that the gospel was needed in Formosa and China, Japan, and so forth. Y cómo el evangelio se necesitaba en Formosa. Y China, y Japón, y etcétera. So they sent her back from the field, said, you can't go in the fields after you're past 70, you know. Entonces la devolvieron del campo. Dijeron, usted sabe que después de los 70 años ya no puede salir al campo. So they sent her back. Entonces la devolvieron. But she's not going to be still. She's going to all these Baptist conventions. Pero ella no se va a quedar quieta. Está asistiendo a todas las convenciones bautistas. And she said, Billy Graham said, the way he was carrying the Baptist message was an indebtedness to the Baptist church. Y ella dijo, Billy Graham dijo, a como él está llevando el mensaje bautista, es una vergüenza para la iglesia bautista. Said he don't take them far enough to get the Holy Ghost, she said. Dijo, no los lleva hasta el punto de recibir el Espíritu Santo, dijo ella. Oh, sister, you stay right with that. That's all right. Oh, hermana, manténgase con eso. Eso está bien. She said, those Chinese back there said she wouldn't let them just go along and say we believe Jesus Christ. Ella dijo, aquellos chinos allá, dijo que ella no los permitía seguir adelante y solo decir, nosotros creemos a Jesucristo. So that was all right. Dijo, eso estaba bien. But said she made them stay there until something happened. Then they become real Christians. Pero dijo que ella los mantenía ahí hasta que algo sucedía, y entonces llegaban a ser genuinos cristianos. I said, that's the way it goes, sister. Y yo dije, así sucede, hermana. Just tell them, let them stay till something happens. Solo hábleles, manténgalos ahí hasta que algo suceda. What the apostles would have said now after 9 days? ¿Qué tal si los apóstoles hubieran dicho después de 9 días? We believe it, we got it, see? Let's just accept it by faith and go ahead with our work. Nosotros creemos que lo tenemos, ¿ven? Aceptémoslo por fe y sigamos con nuestro trabajo. See, it never would have worked out. ¿Ven? Eso nunca hubiera funcionado. They waited there until they knew. Nothing happened. Ellos esperaron hasta que supieron que algo había sucedido. That's what the trouble of us is today. We don't stay long enough. Y ese es el problema con nosotros hoy en día. No nos quedamos lo suficiente. Well, that's the reason afterwards we can just live any kind of a life. Do anything, don't bother us, because we don't stay there long enough. Pues por eso es que después podemos vivir cualquier clase de vida, hacer cualquier cosa, nada nos molesta, porque no nos quedamos ahí lo suficiente. Today we're in, tomorrow we're out, and this way and that way. Hoy estamos adentro, mañana estamos afuera, de esta y aquella manera. If we stay long enough till you get in and close the door behind you, you're going to stay there. Si nos quedamos lo suficiente para entrar y cerrar la puerta detrás de nosotros, entonces permaneceremos ahí. You're sealed until the day of your redemption. Uno es sellado hasta el día de nuestra redención. I'm so glad of that. Estoy tan contento por eso. And we had a great time, as I said, at Phoenix and through the valley. Y tuvimos un gran tiempo, como dije, en Phoenix y por todo el valle. And many of the Christians there, many of them holding on with dear life. Y con muchos de los cristianos allá, muchos de ellos fieles con toda su vida. I went up on South Mountain, wife back there and I. Yo subí a South Mountain, mi esposa que está sentada allí y yo. One day when friends. Un cierto día nosotros los amigos. My brother Doc kept the two girls and brother and sister Woods kept the boy. Mi hermano Doc estaba cuidando a las dos niñas. Y el hermano y la hermana Wood cuidaron el niño. And me and my wife had a second honeymoon. Y yo y mi esposa gozamos de una segunda luna de miel. And she said, Bill, you know, this one was more of a honeymoon than the first one. Y ella dijo, Bill, tú sabes, esta fue más como una luna de miel que la primera. She said, the first time we went on a honeymoon, the only thing I'd done was set in a camp waiting for you to come in from hunting. Dijo, la primera vez que fuimos en luna de miel, lo único que hice yo fue quedarme sentada en un campamento y esperar que regresaras de cacería. Así dijo. I kind of used a little strategy, you know. Yo usé un poco de estrategia, ustedes saben. I thought, well, now, I haven't got much money. Yo pensé, bien, ahora yo no tengo mucho dinero. You saved up in a baking powder can enough to go on a hunting trip, and yet I was going to get married that fall. Había estado ahorrando en una latita de polvo para hornear, casi lo suficiente para ir de cacería,
y sin embargo me iba a casar ese otoño. So I thought, just make it all together, you know. Entonces pensé, haré un solo viaje, ustedes saben. Y mientras iba de cacería, eso también sería la luna de miel, ustedes saben. Así que lo consolidamos. But this time we paid up for it. And really went out and had a great time. Pero en esta ocasión pudimos compensar aquello. Verdaderamente salimos y así tuvimos un gran tiempo. And many of them come from the tabernacle here. Y muchos de ellos eran de aquí del tabernáculo. I believe Brother Southman, his family's back there. Creo que ahí está el hermano Southman y su familia. Brother Tom Simpson and them, and Brother McGuire. Y el hermano Tom Simpson y ellos y el hermano McGuire. We all had great times in the Lord. Y todos nos gozamos mucho en el Señor. And so we went up on South Mountain, which is just south of Phoenix. Así que subimos a South Mountain, lo cual está situado al sur de Phoenix. And got up away from that pressure. Mm. Y así pudimos escaparnos de aquella presión. Oh, a pressure in a modern city. Lo que es la presión en una ciudad moderna. No wonder when the people begin to multiply upon the earth. Con razón, cuando la gente comenzó a multiplicarse sobre la tierra, ahí comenzó el pecado y la violencia. Y yo miré desde allá, y sentados muy arriba para poder ver todo el valle de Phoenix, I said to the wife, wonder how many times since we've been sitting here in this 15 minutes that the name of the Lord is taken in vain in this city. Le dije a mi esposa, me pongo a pensar, desde que hemos estado sentado aquí estos 15 minutos, ¿cuántas veces se habrá tomado el nombre del Señor en vano en esta ciudad? About, well, in the metropolitan area, taking in Tempe and Sunny Slope and through there. Como, bueno, en toda la área metropolitana, abarcando a Tempe y Sunny Slope y todo eso, I suppose there's right at a million people in that valley. Yo me supongo que habrá cerca de 1 millón de habitantes en ese valle. I said 300 years ago there wasn't nothing but cactus and coyotes in here. Yo dije, hace 300 años aquí no había más que cactos y coyotes. And it probably in the sight of the Lord it'd be better if it was back like that. That's right. Y probablemente a la vista del Señor fuera mejor si estuviera nuevamente así. Correcto. Although the great city that they built there, beautiful homes and so forth is pretty. Aunque la gran ciudad que han construido ahí y todos los hogares hermosos y demás cosas, todo es muy bello. But it would be fine. It would be better off if the men and women were walking up and down the streets with their hands up in the air, glorifying God and thanking Him. Pero estuviera bien, fuera mejor si los hombres y las mujeres estuvieran caminando por las calles con sus manos en alto, glorificando a Dios y agradeciéndole. But instead of that, it's cursing, carrying on, drinking. Pero en lugar de eso, es puro maldecir, coquetear, beber. Just let civilization come in and wickedness is there. Solo dejen que entre la civilización y ahí aparece la maldad. I said, how many adulteries was committed last evening, last night in this city? Yo dije, ¿cuántos adulterios se cometieron ayer, anoche, en esta ciudad? How many drunks? ¿Cuántas borracheras? How many homes? ¿Cuántos hogares? How many disorderly things has been done in the last hour in this great city? ¿Cuántas cosas desordenadas se habrán hecho en esta última hora en esta gran ciudad? And my wife said to me, she said then something like this as I thought. Y entonces mi esposa me dijo algo como esto mientras yo pensaba. What would be the use of coming here then? Why did you leave home to come out here? ¿Cuál sería el propósito de venir aquí entonces? ¿Por qué dejaste la casa para venir acá? And I said, here's what it is. Entonces dije, aquí está el asunto. After all of that, which certainly is in the majority, después de todo aquello, que ciertamente está en la mayoría, but there is a little minority down there. Pero existe allí una minoría. How many faithful prayers went up in the last evening down there? Amen. Just coming on to the service. ¿Cuántas oraciones fieles se elevaron ahí anoche? De los que venían al servicio. And he was so good to us that the churches would be packed out before sundown. Y él fue tan bondadoso con nosotros que las iglesias estaban llenas aún antes de la puesta del sol. That you couldn't get any yards around the place. Y uno no podía ni entrar en los jardines alrededor del lugar. And them organizations and so forth, and the Lord poured out his Spirit and bless them. Y las organizaciones y demás, y el Señor derramó de su espíritu y los bendijo.
I never held any punches, just kept punching right away at the gospel. Yo no me detuve en ningún punto, seguí dándoles el evangelio. Sometimes, of course, it's pretty rough, but it's the only way I know it. Y algunas veces, por supuesto, se pone difícil, pero es la única manera que yo conozco. It's rough in here. Es difícil aquí. So it's going to be rougher at that judgment bar where we have to stand up to it. Y será mucho más difícil allá en el juicio, a donde tendremos que enfrentarlo. So, altogether, it was a glorious thing. Así que, en total, fue una cosa gloriosa. And we want to thank the church here for praying and holding on to us and keeping us near the cross. Y deseamos agradecer a la iglesia aquí por sus oraciones y por estar atentos a nosotros y manteniéndonos cerca de la cruz. And now, coming back home, then in here, and I would have gotten down this morning maybe to pray for some of the sick. Y ahora, volviendo a casa y luego aquí, yo hubiera venido esta mañana quizás para orar por algunos enfermos. I got many of the interviews that's waiting. Pude tener muchas de las entrevistas que han estado esperando. Cases that some of them I got on to the last couple of days since I've been here, been waiting a month since I've been gone. Casos que pude ver en estos dos días desde que volví, algunos han estado esperando por un mes desde que me fui. So they're trying to get into them just as fast as they can. Así que están tratando de tenerlas tan rápido como se puede. Get them from different places where they're located. Llamándolos de los distintos lugares donde están. Now, Lord willing, in about two more weeks I'm going to Tucson. That's down lower part. Y Dios mediante, como en 15 días, voy para Tucson. Eso es en la parte más baja del estado. And now, the businessman this time, so you can pray for this. Y ahora, los hombres de negocio, en esta ocasión, para que puedan estar orando por esto. I never like to do anything until first I believe it's the will of the Lord. A mí no me gusta hacer ninguna cosa hasta primero saber que es la voluntad del Señor. Now, the next convention comes up in Modesto. Ahora, la próxima convención será en Modesto. And then from there to Washington, the state Washington. Y de ahí a Washington, el estado de Washington. And to Zurich. Then Palestine, and then into South Africa. Y luego a Zurich, y luego a Palestina, y luego hasta Sudáfrica. And that all takes place between now and June. Y todo eso será de aquí al mes de junio. And I was invited to be the speaker at all these conventions. Me invitaron para que fuera el predicador en todas estas convenciones. And it might give me an opportunity to get into South Africa. Again, y esto quizás me dé la oportunidad de entrar nuevamente a Sudáfrica. Their call every month we get invitations. Sus llamadas a cada mes nos llegan invitaciones. But if one, there's a big split in the churches, the Pentecostal churches. Pero si uno, existe una gran división entre las iglesias pentecostales. And if you go to one side, the other won't have anything to do with it. Y si uno va con un lado, los otros no tienen nada que ver. And they won't cooperate together. Y no pueden cooperar juntos. So I've just stood back now for about 5 years with a call in my heart to go. Así que yo me he detenido ahora como por unos 5 años con un llamado en mi corazón de ir. Now maybe if the businessman will take me in just enough to get established. Y ahora, quizá si los hombres de negocios me llevan lo suficiente para establecerme. That's from both sides, you see, and so that makes them all come to talk. Ellos tienen gente de ambos lados, ¿ven? Entonces, así todos llegan. They all have to come and cooperate in that because the financial needs of their means of their churches is there. Todos tendrían que llegar a cooperar en eso por razón de las necesidades financieras de sus las necesidades de sus iglesias estarían ahí. So they have to come to save their face, you see. Entonces tendrían que venir para salvar las apariencias, ¿ven? So maybe it might be the will of the Lord. Así que quizá sea la voluntad del Señor. However, I don't know. Sin embargo, yo no sé. But sounds good, but I don't know. Suena bien, pero yo no sé. And then in this year, Brother Borders gave me the itinerary or the invitations. Y luego en este año, el hermano Borders me ha dado el itinerario, o más bien las invitaciones. And honestly, it was a book two times that thick that's come in since last Christmas of invitations around. Y les digo la verdad, era un libro el doble de grueso de esto aquí, las cuales han llegado desde la Navidad pasada, invitaciones. It's too much for a human mind to try to solve it out. Es demasiado para una mente humana intentar resolverlo. So I didn't take any of them. Por lo tanto, no acepté ninguna. I'm just going to take one meeting
Solamente voy a aceptar un servicio y luego esperar para ver a dónde me dice el Señor que vaya de allí. Luego iré al siguiente y al siguiente y a donde Él me diga que vaya. So you pray for me. Así que ustedes oren por mí. Me acuerdo el año pasado allá con el hermano o la hermana Cox. When Brother Argenbright called me to go on this trip up to Anchorage. Cuando el hermano Argenbright me llamó para acompañarlo en aquel viaje a Anchorage. What if I would have went on that just by presuming that it was all right? ¿Cómo fuera si yo hubiera ido allá suponiendo que era lo correcto? Now, I was thinking that presuming, ahora, pensando en eso, suponiendo, I preached on a subject of that. Yo prediqué sobre un tema de ese título. I said when I went out there, told the tape boys, yo les dije a los muchachos que graban las cintas, don't take no tapes. Don't go out for no tapes. I'm going to preach on the same subjects as in here. No hay por qué llevar cintas. No vayan con la idea de grabar. Voy a predicar sobre los mismos temas que ya prediqué aquí. I think I preached one that did here. The rest of them is all new. Creo que prediqué un solo tema que ya había predicado aquí. Los demás eran todos nuevos. Brother McGuire got them all. Y el hermano McGuire los tiene, todos ellos. Presuming. So, if I'd have went presuming up there, it would have sure been different than what it turned out, the vision wouldn't have been fulfilled. Suponiendo, entonces si yo hubiera salido hacia allá, suponiendo, ciertamente hubiera resultado muy distinto a como fue. La visión no se hubiera cumplido. But the vision was fulfilled, and you all are aware of that, how the Lord did that. Pero la visión se cumplió, y todos ustedes están conscientes de eso, como el Señor nos bendijo. Now, there's another thing that's been on my heart a long time. Church, pray for me. Ahora, hay otra cosa que ha estado en mi corazón por mucho tiempo. Iglesia, oren por esto. All you people here knows that since I've been a little boy, I've never been satisfied in this country. Todos ustedes que están aquí saben que desde que yo era un muchacho, no he estado satisfecho aquí en este país. All my heart is always longed for the West. Con todo mi corazón siempre he anhelado por el oeste. And I remember when I was mowing the grass for my mother-in-law up there. Y me acuerdo de cuando estaba cortándole la grama para mi suegra allí. In a little place that was the belonged into the church here. That place. En el lugarcito que pertenecía a la iglesia, que ese lugar. I was sitting on the steps and the Holy Spirit spoke to me. Yo estaba sentado en los escalones y el Espíritu Santo me habló. He said, I cannot further bless you until you fully obey me like Abraham. Él dijo, no te puedo bendecir más hasta que me obedezcas por completo, así como Abraham. And Abraham, God told him to separate himself and go to himself. Y Abraham, Dios le dijo que se separara y que se fuera allá solo. And when he did, he took along with him his father, his nephew. Y cuando lo hizo, se llevó a su padre, su sobrino. Until Abraham completely obeyed God. Y hasta que Abraham completamente obedeció a Dios. Then there was a complete fulfillment of what God promised him. Entonces hubo un cumplimiento total de lo que Dios le había prometido. And the tie, one of the main ties that bound me here was my mother. Y la atadura, una de las ataduras principales que me tenía ligado aquí era mi madre. You know that. Ustedes saben eso. Now, mother has gone to be with the Lord Jesus. Y ahora mi madre ha partido para estar con el Señor Jesús. And I don't know which way to turn, what to do, so you pray for me. Y yo no sé a cuál lado debo inclinarme, ni qué hacer, así que oren por mí. Now, Brother Neville, I walked out on a platform, I thought, well, I'll go out there. Ahora, el hermano Neville, yo salí a la plataforma, pensé, saldré ahí. Someone met me and said, my, they got a great lot of service tonight. Alguien me encontró y dijo, vaya, van a tener varios servicios esta noche. You're going to have preaching service, song service, prayer service. Dijo, van a tener servicio de predicación, servicio de cantos, servicio de oración. And then take up the collections. And luego van a levantar la ofrenda. Then said they got a foot wash, communion, and baptismal service. Y luego dijeron que tienen el lavamiento de pies, la comunión y el servicio bautismal. Poor brother. Yo pensé, pobre hermano.
Hermano, vaya, todo eso. Yo sé lo que significa, probablemente después de predicar duro hoy en la mañana. Ahora pensé, llegaré, quizás él desee que yo dé la comunión. Y él dijo, ¿nos puede hablar en esta noche si se siente dirigido? So, I know what that means. Entonces yo sé lo que eso significa. So then, I went back and got a scripture here and got a few notes. Así que me encerré y obtuve una escritura aquí y unos apuntes. And maybe the Lord will help me to deliver a little short message of about 4 hours, and then we'll have our feet washing, and then. Y quizás el Señor me ayude a hablar solo un mensaje corto de unas 4 horas. Entonces tendremos nuestro lavamiento de pies y luego la comunión. Maybe I'll get on before that. Quizás termine antes que eso. No, I was just teasing. No, era solamente en broma. About 20-30 minutes, and then we'll have the baptismal. Como unos 20-30 minutos, y luego tendremos el bautismo, lavamiento. What follows this communion? ¿Qué sigue después de esto? ¿Comunión? Communion follows this. Then baptismal service. La comunión sigue después de esto, luego el servicio bautismal. Now we're happy that you're going to be baptized. Ahora estamos muy contentos de que ustedes van a ser bautizados. Now, if God is willing and that pleases him, ahora, si fuera la voluntad de Dios y le agrada a él, and it's all right with the pastor and the people, y estuviera bien con el pastor y el pueblo, next Sunday morning I'll be down to pray for the sick and speak if the Lord willing. El domingo próximo yo estaré aquí para orar por los enfermos y hablar. Dios mediante. This coming Sunday, because perhaps the following Sunday, I'll be gone again then. Este domingo que viene, porque entonces para el domingo siguiente estaré nuevamente de viaje. And now, when I'm in, I like to come in and speak here. Y así que mientras estoy por aquí, me gusta llegar y hablar aquí. Because we're kind of associated together as brother and brother Neville and I here. Porque estamos unidos como hermanos, el hermano Neville y yo. We love one another, and we want to stay close and help one another. Y nos amamos el uno al otro, y deseamos mantenernos cerca y ayudarnos el uno al otro. This sounds sacrilegious, but I hope it don't sound that way to you. Esto suena sacrílego, pero ojalá no suene así para ustedes. Mr. Corey said one time, I was in a lamp campaign selling bulbs for the company. El señor Corey dijo en una ocasión, yo estaba en una promoción de lámparas, vendiendo bombillos para la compañía. Y él compró una enorme cantidad de bombillos, la cual le duraría 4 o 5 años. I turned around, bought a Ford from him. A la vez, yo le compré un carro Ford a él. He said, Billy, I believe we're just scratching each other's back. Él dijo, Billy, yo creo que lo que estamos haciendo es rascándonos la espalda el uno al otro. Well, it's kind of helping out in the time of need. Eso es, pues, ayudar en tiempo de necesidad. So that's right. Así que así es. We know how to come to one another's rescue and help each other. Sabemos cómo llegar al auxilio el uno del otro y cómo ayudarnos el uno al otro. Now, let's go to the sincere part of it now. Ahora lleguemos a la parte sincera. I'm not mistaken, I believe I see Brother Beeler back there in the back, another minister brother. Y si no estoy errado, creo que veo al hermano Beeler allá atrás, otro hermano ministro. Today when I passed by, Brother Junie Jackson was standing out here in the yard with Brother Creech. Y hoy cuando pasé, el hermano Junior Jackson estaba parado aquí afuera en el patio junto con el hermano Creech. Do they have a service here? ¿Tienen ellos un culto aquí de vez en cuando? Baptismal service, I see. Servicio bautismal, ya veo. All right. We can furnish the water if they'll get the candidates. Muy bien, nosotros podemos suplir el agua si ellos traen los candidatos. We got the water, all right. Ciertamente tenemos el agua. So now, being that we're going to have the communion, entonces ahora, siendo que vamos a tener la comunión, I thought it would be good if I talked on communion just for a few minutes. Yo pensé que fuera bueno si yo hablara sobre la comunión por unos momentos. Now before we approach the word, ahora antes de entrar en la palabra, let's lay aside everything now and all of our childish and kiddish ways and approach into the presence of God by prayer. Pongamos todo a un lado, todas nuestras cosas de niños y todas las bromas, y entremos a la presencia de Dios por medio de la oración. Let us pray. Oremos.
Now with our heads bowed, and I trust our hearts also. Ahora con nuestros rostros inclinados y confío que también nuestros corazones. If there is a request in here that would you're like to be made known to God. Si hubiera una petición entre nosotros que sería quisieran darla a conocer a Dios. And would like for me to remember you before God. Would you just let it be known by raising your hand to God? Y desearan que yo los recordara ante Dios. Muéstrenlo al alzar la mano hacia Dios. God grant each and every one's request. Que Dios le conceda la petición a cada persona. Almighty God, the Father of our Lord Jesus Christ. Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. To raise him up from the dead and set him at the right hand of the majesty. Quien lo levantó de entre los muertos y lo puso a la diestra de la majestad. Ever living to make intercessions upon the things that we believe that he did for us. And confess it to be so. Siempre vivo para hacer intercesión sobre las cosas que nosotros creemos que Él hizo por nosotros y confesamos que así es. We pray, Lord God, that tonight that you'll forgive our sins. Rogamos en esta noche, Señor y Dios, que nos perdones nuestros pecados. Oh, we want to keep under the blood at all times. Deseamos mantenernos bajo la sangre a toda hora. For we don't know just what might happen. Porque no sabemos qué puede suceder. All things are about wound up, we feel, Lord. Sentimos que todas las cosas están llegando a su fin, Señor. That the coming of the Lord is at hand. Y que la venida del Señor está a la mano. And we're fixing to take a journey. Y estamos ya para emprender este viaje. As we think of a journey, we might think of suitcases and extra clothing and extra shoes. Y cuando pensamos de un viaje, quizás pensemos de valijas y ropa para cambiarnos y otro par de zapatos. But how different from this journey. Pero cuán distinto será este viaje. It's not packing up, it's unpacking. Laying aside. No es cuestión de empacar las cosas, sino de desempacar, poniéndolas a un lado. Yes. Your great servant Paul said in the book of the Hebrews, the 12th chapter. Como dijo tu gran siervo Pablo en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12. We lay aside every weight and the unbelief that does so easily beset us. Despojándonos de todo peso y la incredulidad que tan fácilmente nos asedia. That we might run with patience the race that's set before us. Que así podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. And we cannot prophesy now of good things to this modern world. Y nosotros no podemos profetizar en este tiempo de cosas buenas para este mundo moderno. The only thing that we can prophesy through the Spirit is disaster. La única cosa que podemos profetizar por medio del Espíritu es desastre. Troubles, earthquakes, great tidal waves. Sun and moon failing. Problemas, terremotos, olas gigantescas del mar, el sol y la luna fallando. The church in the Laodicean age. La iglesia en la edad de la Odisea. Christ outside the door knocking to get in. Cristo afuera de la puerta tocando para que le den entrada. Oh, God. Oh, Dios. Just as Micah of old, how could he bless Ahab? When prophecy was against him. Así como Micaías en la antigüedad, ¿cómo podía él bendecir a Acab cuando la profecía estaba en contra de él? When that great, mighty prophet Elijah walked up to him. Cuando se le enfrentó aquel gran y poderoso profeta Elías. And because he took the life of that innocent man, Naboth. Y por cuanto él había tomado la vida de aquel hombre inocente, Naboth. So he said, the dogs will lick your blood. Este le dijo, los perros lamerán tu sangre. Then how could Micah prophesy good things? Entonces, ¿cómo podía Micaías profetizar cosas buenas? How can the Spirit-filled children of today prophesy good to a sinful, indifferent people that has turned the Lord outside? ¿Cómo pueden los hijos llenos del Espíritu hoy en día profetizar bien para un pueblo pecaminoso e indiferente que ha dejado al Señor afuera? Oh, God, we only see the bitterness of judgment ahead. Oh, Dios, adelante solo podemos ver la amargura del juicio. And screaming to those
who are not right, y clamando a aquellos que no están aparejados, flee to the Lord, for he is the rock in a weary land. Huyan hacia el Señor, porque Él es el peñasco en tierra calurosa. He's the shelter in the time of storm. Él es el refugio en tiempo de tormenta. And the name of the Lord is a mighty tower. Y el nombre del Señor es una torre fuerte. And the righteous run into it and are safe. A la cual corren los justos y son levantados. How can we think of those great cities built of refuge? ¿Cómo pensamos en aquellas grandes ciudades de refugio que construyeron? And when the pursuer after the man and he got into this the tower. Y cuando el que les perseguía, habiendo entrado en esta la torre, he was safe. Nothing could touch him. Allí él estaba seguro. Nada lo podía tocar. Oh God, let us run and make haste to the Lord. Oh Dios, permite que corramos rápido al Señor. For he is our refuge and our strength and a very present help in a time of trouble. Por cuanto él es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. So by seeing by the eye of the eagle as it was trouble making up. Así que al mirar por el ojo de águila, como diríamos, se está formando el problema. The clouds are rolling, the thunder and lightning of judgment bearing down upon the earth. Las nubes están agitando, los truenos y los relámpagos de juicio están llegando a la tierra. We know that the storm is at hand. Sabemos que la tormenta está a la mano. Tonight, Lord, we pray for these here that raise their hands. Señor, en esta noche oramos por estos que han levantado sus manos. I don't know what they wanted, Father. Thou dost. Yo no sé qué desean, Padre, pero tú sí. I pray that you'll supply everything to their precious souls that the meaning behind that hand was raised for. Yo ruego que tú suplas cada cosa para sus preciosas almas, por lo cual fue levantada esa mano. Grant it, Lord. Concédelo, Señor. Heal the sick. Comfort the weary. Sana a los enfermos. Consuela a los cansados. Give joy to the oppressed. Da gozo a los oprimidos. Give peace to the weary. Dales paz a los cansados. Food to the hungry. Alimento a los hambrientos. Drink to the thirsty. Bebida a los sedientos. Joy to the sad. Gozo a los tristes. Power to the church. Poder a la iglesia. Lord, bring Jesus in our midst tonight. Señor, trae a Jesús entre nosotros en esta noche. As we're fixing to take the communion, representing his broken body. Mientras estamos preparándonos para tomar la comunión, lo cual representa su cuerpo partido. We pray, Lord, that he will visit us in an outstanding way. Rogamos, Señor, que él nos visite en una forma sobresaliente. Bless this little congregation, its beloved pastor, our brother Neville, and his family. Bendice a esta pequeña congregación, su amado pastor, nuestro hermano Neville y su familia. And the deacons, the trustees, and every person that's present. Y los diáconos, los síndicos, y toda persona presente. Bless others, Lord, all around the world that's waiting with joy for the coming of the Lord. Bendice a todos los demás, Señor, alrededor del mundo que están esperando con gozo la venida del Señor. Lamps trimmed and the chimneys all polished. Con las lámparas aparejadas y los cristales de las lámparas limpios. And the light of the gospel shining in dark places. Y la luz del Evangelio brillando en lugares oscuros. Now help me, Lord, with these few words. Ahora, Señor, ayúdame a mí con estas pocas palabras. Blessed as we read it. Y bendícela mientras la leemos. And give us the context. Y danos el contexto. For we asked it in Jesus' name. Amen. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Now we might turn in the book to the 6th chapter of St. John. Ahora podríamos abrir el libro al capítulo 6 de San Juan. And it would be good if each one of us read this whole chapter when we went home. Y fuera bueno si cada uno de nosotros leyéramos todo este capítulo cuando llegáramos a casa. I would like to read beginning at the 47th verse down to the 59th.
Deseo leer comenzando con el versículo 47 hasta el 59 inclusive. Just for a way of building a text on the subject of communion. Solamente para edificar un texto para el tema de comunión. Jesus speaking now at the feast. Ahora, esto es Jesús hablando en la fiesta. It was a great time, these feasts were. Estas fiestas eran una ocasión muy tremenda. They drank the water from the rock to represent the rock that was in the wilderness. Tomaban agua de la roca en representación de la roca en el desierto. And they eat for the manna that had fallen many hundreds of years ago in commemoration. Y comían en conmemoración del maná que había caído centenares de años antes. It was just a Passover feast. As we have tonight. Era una fiesta de Pascua, así como tenemos en esta noche. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me has everlasting life. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. I am that bread of life. Yo soy el pan de vida. Your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. I am the living bread which came down from heaven. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. If any man eat of this bread, he shall live forever. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. And the bread that I will give is my flesh. Y el pan que yo daré es mi carne. Which I will give for the life of the world. La cual yo daré por la vida del mundo. The Jews therefore strove among themselves, saying. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo. How can this man give us his flesh to eat? ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you. Jesús les dijo, de cierto os digo. Except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood has eternal life. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. And I will raise him up at the last day. Y yo le resucitaré en el día postrero. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me and I in him. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. As the living Father has sent me and I live by the Father. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. So he that eateth me even he shall live by me. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. This is that bread which cometh down from heaven. Este es el pan que descendió del cielo. Not as your fathers did eat manna and are dead. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. But he that eateth this bread shall live forever. El que come de este pan vivirá eternamente. These things said he in the synagogue as he taught in Capernaum. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. May the Lord bless his word. Que el Señor bendiga su palabra. I want to just for a few minutes speak on communion. Deseo hablar por unos momentos sobre comunión. What does the word communion mean? ¿Qué significa la palabra comunión? Commune means to talk. Comunión significa hablar. Communion really means to have fellowship. Talk with each other. Tener comunión en realidad significa tener compañerismo, hablar el uno con el otro. If you talk on the phone to someone, you carry a conversation there, you are communing one with another. Si usted habla por teléfono con alguien y tienen una conversación, ahí están conversando el uno con el otro. And if we should come aside and stand back in the back of the building. Y si nos apartáramos y nos paráramos allá en la parte de atrás del edificio. Any individual and the pastor or any two people, they are communing
one with the other. Cualquier individuo y el pastor o cualquier par de personas, ellos están conversando el uno con el otro. Now, you do not commune by radio because you cannot talk back. Our television. Ahora, uno no puede conversar por vía de la radio porque uno no puede responder, ni tampoco se puede hacer por televisión. But when you can by telephone, because you are communing one to another. Pero sí se puede hacer por medio del teléfono, porque están conversando el uno con el otro. Just isn't one side. No es así de un solo lado. It is, I cannot commune with you. Now, because you do not talk back. Yo no puedo conversar con ustedes ahora mismo porque ustedes no responden. So therefore, it would not be coming to hear a minister deliver his message. Así que no sería cuestión de venir a escuchar a un ministro entregar su mensaje. That would not be coming together to communion. Esa no sería una reunión para llegar a tener comunión. Communion would not be that. Esa no sería la comunión. If you come just to commune with the minister, you'd call him to one side. Si usted viene solo para conversar con el ministro, usted lo llamaría aparte. Or any individual and commune with him, or she. O así con cualquier individuo y conversaría con él o con ella. But to what we come into communion is for each of us. As individuals to commune with Christ. Pero al entrar nosotros en comunión, eso es que como individuos entremos cada uno de nosotros en comunión con Cristo. That is communing. Eso es estar en comunión. Then communing is not altogether one doing the talking. Entonces conversar no es que solo uno esté hablando. Us doing all the talking. Solo nosotros hablando. But waiting and seeing what he says back to us. Sino esperando y viendo qué nos responde él a nosotros. Now, there's where many times that we make our great mistakes. Ahora allí es donde muchas veces cometemos nuestro gran error. Is we do all the talking and don't wait and give him a chance to answer back. Es que nosotros somos los que hablamos y no esperamos ni le damos oportunidad a él para que nos responda. We go sometimes and say, Lord, I would that you would do so and so and so and so, amen, and get up and leave. A veces vamos y decimos, Señor, yo quisiera que tú obraras e hicieras esto y esto y aquello, amén. Y nos levantamos y nos vamos. Now that really isn't communing. Ahora eso en realidad no es comunión. That's going and asking a favor. Eso es llegar y pedir un favor. But when you stay long enough until he answers back. Pero cuando uno se queda lo suficiente hasta que él responde. That's when you're getting communion. Entonces eso es entrar en comunión. Communing with the Lord. Conversando con el Señor. Now, and a great way to commune is to be agreed. Ahora, una gran forma de conversar es de estar de acuerdo. You must agree upon certain things. Se tiene que estar de acuerdo sobre ciertas cosas. Now, and it's strange that sometimes when we get those things, ahora, y es una cosa rara que cuando llegamos a esos puntos, eating is associated with it. El comer está relacionado con esto. Now you take business people, when they want to make a business deal, they'll invite somebody out to dinner. Ahora, por ejemplo, las personas de negocio, cuando ellos quieren efectuar un negocio, invitan a la persona a cenar. And after they are set down and eat and then talk with one another. Y después de que estén bien cómodos y hayan cenado, luego hablan el uno con el otro. A good salesman usually cannot talk to a person on an empty stomach. Un buen vendedor, por lo regular, él no puede hablar con la gente con el estómago vacío. It's best to wait till he is feeling good and then after he has his breakfast. Es mejor esperar hasta que se esté sintiendo bien y así después de que se haya desayunado. Don't get up there and get him out of bed and tell him about something you got to sell him. No vaya a levantar a la gente de la cama y tratar de hablarle de algo que le quiere vender. But wait till he has his breakfast and is all right in condition. Sino mejor espere hasta que se haya desayunado y todo esté en la condición correcta. The other day preaching on the woman that washed Jesus' feet. El otro día, predicando acerca de la mujer que le lavó los pies a Jesús. Up in Canada, I was speaking this. Yo estaba allá en Canadá hablando de esto. Saying that when a guest came to visit another person. Diciendo que cuando un invitado llegaba a la casa de alguien. This person had certain processes they had to go through.
before they were actually felt fit to come to a visit. Esta persona tenía ciertos procedimientos por los cuales se tenía que pasar antes de que en realidad se sintieran dignos de llegar de visita o conversar. A visit is a communion. Una visita es una comunión. Ahora, llegaban a la invitado, primero uno tenía que ser invitado. Then you would come to the door and the flunky would wash the feet. Entonces uno llegaba a la puerta y un mozo le lavaba los pies. Because travel, you had the smell of the animals and so forth along the road. Porque al viajar uno tenía el olor de los animales, etcétera, por el camino. The people travel the same road with the animal. Todos la gente viajaba por el mismo camino con las bestias. And then there was a smell and the dust. Y había un olor y el polvo. The Palestinian garment picked it up. Y el ropaje palestino lo levantaba todo. It settled on the sweat of the legs and the face where it was uncovered. Y reposaba en el sudor de las piernas y también en la cara donde estuviera descubierta. And on the hands and, y sobre las manos. And they would catch him at the door. The flunky would wash their feet. Y los paraban en la puerta, esto lo hacía el mozo, y les lavaba los pies. And then another man stood there with a towel and an alabaster. Y luego enseguida había otro hombre con una toalla y un alabastro. And they would sprinkle this alabaster on the hand. Y rociaban este alabastro en las manos. They would rub it like this and rub it over their face. Y se lo sobaban así y por la cara. Then take a towel and wipe themselves off. Y luego tomaban la toalla y se secaban. That taking all the dirt and the smell. Así se quitaban todo el polvo y el mal olor. It had something in it that gave a refreshing, like menthol. Y tenía algún ingrediente que los refrescaba, algo como mentol. And it made them feel better. Y los hacía sentirse mejor. Then when they went in, not with your old dirty shoes on those fine rugs. Luego cuando entraban, no con aquellos zapatos hediondos sobre esas alfombras tan finas. They'd have a little like a little house slipper. Tenían como unas zapatillas. And they would walk in. Y con esas entraban. And then the guest would go in. Y así entraba el invitado. And then the host would kiss him welcome. Y entonces el anfitrión le daba la bienvenida con un beso. And see, you wouldn't want the host to kiss you if you smelled bad. Y ven, uno no desearía que el anfitrión le besara si oliera mal. You wouldn't want to walk on the rugs when you were dirty. Uno no desearía andar sobre las alfombras estando sucio. And then the host would kiss you welcome, and then you were just one of the house. Luego el anfitrión le daba la bienvenida con un beso y entonces uno sería como uno de la casa. And now God has such things. Y ahora Dios tiene tales cosas. Before we are really ready for the communing of God, we must first be washed. By the waters of the word. Antes de estar verdaderamente listos para la comunión con Dios, primeramente debemos ser lavados con el agua de la palabra. Separation. The waters of separation separates us from our sin. Separación. Las aguas de separación, las cuales nos separan de nuestros pecados. Now, first, you cannot talk to God, and you cannot commune with God. Ahora, para comenzar, usted no puede hablar con Dios, usted no puede conversar con Dios. And there's first, you have to repent for what you have done. Y ahí, primero, usted tiene que arrepentirse por lo que ha hecho. Because you cannot believe right until you are repenting. Porque usted no puede creer correctamente hasta que esté arrepentido. Lord, forgive my unbelief. See? Señor, perdona mi incredulidad. ¿Ven? Forgive my unbelief. Perdona mi incredulidad. You have to repent first. Uno primero tiene que arrepentirse. And when you repent, then you are... Your back sins are forgiven. Y cuando uno se arrepiente, entonces es los pecados de su pasado quedan perdonados. Then you're a candidate then for the baptism. Entonces usted es candidato para el bautismo. Now, then he promised the Holy Ghost after the baptism. Ahora, luego él prometió el Espíritu Santo después del bautismo. Now, the thing is that on this communing, we find out that there was a foot washing and things associated with that.
also. Ahora, la cosa es esta. En esto de la comunión, hallamos que había un lavamiento de pies relacionado a eso también. To wash our feet as a symbol of the cleanliness of the Holy Spirit. Para lavar nuestros pies como un símbolo de la limpieza del Espíritu Santo. Now, then there must be a mutual feeling. Bien, entonces debe haber un sentir mutuo. If you are at edge with your host, then you cannot commune. Si usted se siente nervioso con su anfitrión, entonces usted no puede tener comunión. No, you can't do it because you're disagreeing with him. No, usted no lo puede hacer porque está en desacuerdo con él. But if you are in agreement, then you can commune. Pero si ustedes están de acuerdo, entonces pueden conversar. So that's the way it is when we come to the Lord's table. Así es cuando llegamos a la mesa del Señor. We've got to be in agreement with his word. Debemos estar de acuerdo con su palabra. ¿Ven? We must be born again. Debemos nacer de nuevo. The Spirit of God in us saying amen to every word that he has written. Con el Espíritu de Dios en nosotros diciendo amén a toda palabra que él ha escrito. Then we can commune with him. Entonces podemos conversar con él. This we have of God. Tenemos esto de parte de Dios. If our hearts condemn us not, then we have favor with God. Que si nuestros corazones no nos reprenden, entonces tenemos favor con Dios. We know we get our request and our petition is because that our hearts condemn us not. Sabemos que obtendremos nuestras plegarias y peticiones por cuanto nuestros corazones no nos reprenden. Now God tells us we must be born again. Ahora, si Dios nos dice que debemos nacer de nuevo, and we have not received the new birth, y no hemos recibido el nuevo nacimiento, then we feel a little funny by going asking him anything. Entonces nos sentiríamos algo raros al pedirle algo, ¿ven? Because we know we haven't met his requirements. Porque sabemos que no hemos cumplido con sus requisitos. The only thing then is the sinner's prayer. La única cosa entonces es la oración del pecador. But we talk with him when we are in fellowship with him. That brings communion. Pero hablamos con él cuando estamos en compañerismo con él y eso produce la comunión. Now, this means of communion I'd like to explain for a little while. Ahora, esta clase de comunión me gustaría explicarla por unos momentos. Now, we take what we call communion is the bread and the wine. Bien, nosotros tomamos lo que llamamos comunión, es el pan y el vino. Now, that has been so misrepresented until it's not even good to speak of it. Ahora, eso ha sido tan malamente representado a tal grado que no tiene ningún beneficio el hablar de ello. Oh, how that has been misrepresented down through the years. Oh, cómo eso ha sido representado mal a través de los años. That is really not communion. Eso en realidad no es la comunión. That is just keeping a commandment. See? Eso es simplemente guardar un mandamiento. ¿Ven? Now the reason we call it communion. Ahora la razón de que nosotros lo llamamos comunión is because it comes from the Catholic association of being the Holy Eucharist. Es porque viene de la asociación católica de ser la Santa Eucaristía. Which is literally the body of the Lord Jesus. Lo cual es literalmente el cuerpo del Señor Jesús. But it isn't the Lord Jesus's body. Pero no es el cuerpo del Señor Jesús. It's only in commemoration of his body. Solamente es en conmemoración de su cuerpo. I don't care how many priests or preachers or whoever blesses that, it's still bread and wine. Y no me importa cuántos sacerdotes o cuántos predicadores o quien sea que bendice aquello, aún es pan y vino. There is no priest, as they tell us. No hay ningún sacerdote, como nos han dicho, that God is obliged to listen to the priest when he turns the communion, what they call communion, the Eucharist, into the literal body of the Lord Jesus. Que Dios está obligado a escuchar al sacerdote cuando él convierte la comunión, lo que ellos llaman la comunión, la Eucaristía, a que sea el cuerpo literal del Señor Jesús. Then the believer takes that, and that is communion. Luego el creyente toma eso, y eso es la comunión. That is wrong. Eso está errado. Commune is to talk to. Commune with. Comunión es hablar con, tener comunión con. Something that
you can speak to and it'll speak back to you. Algo a lo cual uno puede hablar y le responde. That's communing. Esa es la comunión. A wafer cannot speak back. Una hostia no le puede responder. So really the real communion is the Holy Spirit speaking back. Así que en realidad la verdadera comunión es el Espíritu Santo respondiendo. When you ask him then he speaks back. That is correct communion. Cuando usted le pregunta algo, luego él le responde, esa es la comunión correcta. This is a memorial to take the of his crucifixion and his resurrection and not a communion. Esta es una conmemoración, el tomar de su crucifixión y su resurrección, mas no es comunión. We call it that, but it isn't. La llamamos así, pero no es. It come from the Catholic Church. Eso viene de la Iglesia Católica. Of taking this wafer as we went through the other day in the order and talking about it on paganism versus Christianity. El tomar esta hostia, como vimos el otro día en el orden, y hablando de ello en cristianismo contra idolatría. How that this little round wafer is the literal body of Christ. ¿Cómo es que esta pequeña hostia redonda es el cuerpo literal de Cristo? Now the Catholic Church believes that. Ahora la Iglesia Católica cree eso. You ever notice them passing the church? They cross themselves, tip their hats, and so forth. ¿Han notado cuando van pasando por la iglesia, se persignan, se quitan el sombrero y demás? It isn't the church. It's that wafer in there. No es por la iglesia, es por esa hostia. That body that the priest has turned from a wafer to the literal body of Christ. Ese cuerpo que el sacerdote ha convertido de hostia a el cuerpo literal de Cristo. Where the rats and mice could pack it away. Donde las ratas y los ratones se lo pueden robar. Why you don't can't think of civil thinking, pues usted no podría estar pensando normalmente. And think that a piece of bread would be a body of the Lord Jesus. It cannot be. Y pensar que un pedazo de pan podría ser el cuerpo del Señor Jesús, no puede ser. Communion is to talk and it talks back. Comunión es hablar y que le responda. Something that you talk to. Algo a lo cual usted le habla. The very word commune means to talk to. La misma palabra conversar significa hablar con. Or be associated with something that's talking back to you. O estar asociado con algo que le está respondiendo a usted. And God talks back. Amen. To you. Communion. Y Dios le responde a usted conversando. And it's still bread and wine that we call communion. Y aún es el pan y el vino que nosotros llamamos comunión. Now, Jesus said here, as I read. Ahora, Jesús dijo aquí, como he leído. My body is meat and drink. My blood, body and blood is meat and drink. Mi cuerpo es carne y es bebida. Mi sangre, cuerpo y sangre, son carne y bebida. Now we want to think of Jesus and associate him what he was. Ahora deseamos pensar en Jesús y asociarlo lo que él fue. What is his body? ¿Qué es su cuerpo? What is the body of Christ? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? It's the body of believers that's associated with him in the Holy Spirit. Es el cuerpo de creyentes que están asociados con él en el Espíritu Santo. Not an idol, not a piece of bread. No algún ídolo. No un pedazo de pan. But a spirit that's in the heart of the believer. Sino más bien un espíritu que está en el corazón del creyente. And they are associated together. Y están asociados. That when man and God can talk to each other, sons and daughters of God. Que así Dios y el hombre pueden conversar, hijos e hijas de Dios. Mortal man. Through the shedding of the blood, brought remission of sin. El hombre mortal y por medio del derramamiento de la sangre, lo cual produjo la remisión de pecados. And this man and this woman, boy or girl, that has fellowship with Christ is communing with him. Amen. The body. Y este hombre y esta mujer, muchacho o muchacha, que tienen compañerismo con Cristo, están en comunión con Él.
el cuerpo. As a husband and wife would sit down and talk it over. Así como un esposo y una esposa se sentarían para conversar algo. Or a boy and his girlfriend. O un joven y su novia. Christ and his church. Is communing together. Cristo y su iglesia están conversando. That's the reason we can hear from him. Por eso es que podemos escuchar de parte de él. And see the future before it gets here. Y poder ver el futuro antes que llegue. And can tell the future that it's perfect. Y podemos predecir el futuro que es perfecto. Because that we commune with the God who holds eternity in his hand. Por cuanto conversamos con un Dios que tiene la eternidad en su mano. Communing one with another. The body of Christ. Conversando uno con el otro, el cuerpo de Cristo. The mythical, spiritual body of Christ. El cuerpo de Cristo místico y espiritual. Not associated with any kind of an idol or a bread or a wine. No asociado con ninguna clase de ídolo o pan o vino. But in a spiritual form. Pero en una forma espiritual. Now, Jesus said the same thing. Ahora Jesús dijo lo mismo. If you take St. John, the fourth chapter, talking to the woman at the well. Viendo San Juan, el capítulo 4, hablando con la mujer junto al pozo. She was speaking on a thing such as. Ella estaba hablando acerca de cosas como. Our fathers drank at this fountain and dug this well, Jacob and gave of his children and his cattle this water. Nuestros padres tomaron de esta fuente y cavaron este pozo, Jacob, y dio a sus hijos y a su ganado de esta agua. And you say, worship in a certain city, and others say in this mountain. Y tú dices, adorad en cierta ciudad, y otros dicen, en este monte. Jesus is as much as said, just a minute. Y Jesús, en ciertas palabras, dijo, un momento. We are Jews and we understand what is. What worship means. Nosotros somos judíos y entendemos lo que significa la adoración. But listen to this woman. Pero mujer, escucha esto. The hour is coming and now is. That the true worshipers will worship God in spirit and in truth. La hora viene y ahora ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. My word is the truth. Tu palabra es verdad. And the Father seeks such that will worship him in spirit and in the word, the truth. Y el Padre busca a tales que le adoren en espíritu y en la palabra, la verdad. Thy word is truth. Tu palabra es verdad. Now, he told that to the woman. Bien, le dijo eso a la mujer. See, Christ, God is a spirit. Ven. Cristo, Dios es un espíritu. Christ means the anointed one, a man anointed with God. Cristo significa el ungido, un hombre ungido de Dios. Which made him the Christ. Lo cual hacía de él el Cristo. Now, Christ said, I am food and drink. Ahora Cristo dijo, yo soy carne y bebida. Not a wafer. Not a wafer that we take here. No una hostia. No una hostia que se toma aquí. That isn't Christ. Eso no es Cristo. The wine that we drink at the altar is not Christ. El vino que tomamos en el altar no es Cristo. It represents him in a figurative way. Lo representa a él en una forma figurada. But Christ is the Holy Spirit, the anointing that's upon the church. Pero Cristo es el Espíritu Santo, la unción que está sobre la iglesia. That is the meat and the drink. Esa es la carne y la bebida. The greatest cry that there is in all the world. El clamor más grande que existe en todo el mundo. I hope none of you ever heard it. Espero que ninguno de ustedes lo hayan oído. But if you ever did, there is no cry to equal the cry of hunger. Pero si lo hayan escuchado, no hay ningún clamor que iguale el clamor del hambre. When you see a mother with her baby and she can't walk, she's so weak. Cuando uno ve a una madre con su pequeño y ella ya no puede caminar por lo débil. And the little baby dying with his belly swelled out from hunger. Y el niñito muriendo con su vientre hinchado del hambre. Hear them sobs
coming from that mother's heart. Escuchando los sollozos procediendo del corazón de esa madre. See that baby with his cheeks drawn in till they're skin and bones. Ver ese niño con las mejillas hundidas a tal grado que solo es piel y hueso. And his little gums are shining. Y las encías brillando. And he can't make a noise hardly. Little eyes bugged out. Y casi no puede producir ningún sonido. Sus ojitos casi para salirse. There's no cry like the hunger. And the thirsty. No hay otro clamor como el clamor del hambriento y el sediento. Out into the desert, how many men has lost their lives from thirst? Allá en los desiertos, ¿cuántos hombres han perdido la vida por causa de la sed? Many stories that I could keep you all night of true stories of the desert. Muchos relatos que podría mantenerlos aquí toda la noche con relatos verídicos del desierto. How that when you get become thirsty, how the devil gives you a mirage. ¿Cómo es que cuando uno llega al tener sed, cómo el diablo le muestra un espejismo? You've seen them here. You don't have to go west to see them. Ustedes lo han visto por aquí. No tienen que ir hasta el oeste para verlos. Go down the road, and it looks like there's water down the road. Viaje por la carretera y parece que más adelante hay agua en el camino. Every one of you has seen that. It's drove, been on the highway. Todos ustedes han visto eso, los que han manejado y han estado en la carretera. That's a false mirage. Ese es un espejismo falso. Here some time ago, about 3 or 4 years ago. No hace mucho, hace como unos 3 o 4 años. I read where some ducks flying across the country seen a mirage and fell on the road thinking they were hitting the water. Yo leí donde unos patos volando a través del país vieron un espejismo y cayeron en la carretera pensando que estaban aterrizando en agua. And they just disintegrated. Y se desintegraron. Hit the hard road thinking they were landing in water. A mirage. Pegaron en la carretera pensando que estaban aterrizando en agua. Un espejismo. How many times has the devil done that same thing to people? ¿Cuántas veces ha hecho la misma cosa el diablo con la gente? Give them a false mirage. Where there is nothing there. But it's just a make-believe. Mostrándoles un espejismo falso, donde no existe nada, sino una cosa fingida. So many people today get a make-believe religion. Tanta gente de hoy en día obtienen una religión fingida. Trying to make up something or pretend there's something when it's not so. Tratando de inventar algo o fingir que existe algo cuando no es así. Like the little missionary woman said, that she waited until she was positive. Como la hermanita misionera que dijo que esperó hasta estar segura. We better do that. Nos conviene hacer eso. You can't come back and try it again. Uno no puede volver e intentarlo de nuevo. You got one chance and you got the blueprint, so we better go right down to the mark. Tenemos una sola oportunidad y aquí tenemos el plano, así que conviene que peguemos en el blanco. The cry of hunger. El clamor del hambre. Listen. It's a great cry because it's a distressful cry. Escuchen, es un gran clamor porque es un clamor angustioso. The person is dying. La persona se está muriendo. Oh, if we could get to that place. Y oh, si pudiéramos llegar a ese lugar. If this nation could get to a place to work so hungered for God. Si esta nación pudiera llegar al lugar en donde estuviera hambrienta por Dios. It's in a worse starvation. Than the nations like India that's starving physically. Está en una condición de hambre peor que las naciones como la India, las cuales están pasando hambre físicamente. This nation is starving spiritually. Esta nación está pasando hambre espiritualmente. But after you hunger so long, it gets to the place you don't know you're hungry. Pero después de pasar hambre por tanto tiempo, uno llega al grado donde no sabe que tiene hambre. Just like freezing. Así como congelarse. After you get so far freezing, you get so cold, then after a while you become warm. Después de que uno llega a cierto grado de congelación, uno se pone tan frío que después de un rato uno se siente caliente. And when you do, you're dying. Y cuando llega a ese punto, se está muriendo. That's what's the matter tonight. Y ese es el problema en esta noche. The churches has got so cold. Until they're freezing and think that they're warm by membership and are dying spiritually. Las iglesias se han enfriado a tal grado que en realidad se están congelando, mas piensan que están calientes por la cantidad de miembros y se están muriendo espiritualmente. Dying.
don't know it. Muriendo, no lo saben. Finally, he lays down to sleep, and that's all of it. Por fin, el individuo se acuesta a dormir y ahí termina. He never wakes no more because his blood's frozen his veins. Nunca más va a despertar porque la sangre se le ha congelado en las venas. Now, thirsting. Ahora, estar sediento. Jesus said, my blood is drink indeed. Jesús dijo, mi sangre es verdadera bebida. If you're hungering for life, hungering for life. Si usted tiene hambre de vida, hambre de vida. Jesus has the only water that can quench that thirst. Jesús tiene el único agua que puede saciar esa sed. Come unto me, all ye that are laboring heavy laden. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Over in Revelation it said, let him that's thirsty come to the fountains of water of life and drink freely. En Apocalipsis dice, y el que tiene sed, venga a las fuentes del agua de la vida y beba gratuitamente. If you're thirsty for life, si usted tiene sed de vida, we see that the astronomers are predicting sometime in this early part of the first part of the month. Vemos que los astrónomos están pronosticando algún tiempo a principios del mes. Beginning on the second or the fifth or somewhere along this month. Comenzando como para el segundo día o el quinto o en alguna parte de este mes. The Indian astronomers predict the world to blow to pieces. Los astrónomos hindúes están pronosticando que el mundo va a explotar en pedazos. And the American newspapers make fun of it. Y los periódicos americanos se están mofando de eso. I do not believe the world's going to blow to pieces. Yo no creo que el mundo va a explotar en pedazos. But I do say it's wrong to make fun of it. Pero sí digo que es un error el estar mofándose de eso. Because something's fixing to happen. One of these days. Porque algo está a punto de suceder un día de estos. Something similar to that. Algo similar a eso. When the five planets, Mars, Jupiter, and Venus, and so forth, comes into their... Cuando los cinco planetas, Marte, Júpiter y Venus, y etcétera, llegan a su... They never have did it. Nunca lo han hecho. Oh, they claim maybe 25,000 years ago, but who is back there to know it? Oh, dicen que allá hace 25,000 años, pero ¿quién estuvo allá para saberlo? I predict that this has a spiritual application. Yo predigo que esto tiene una aplicación espiritual. I believe it's a coming in of the issue of God. Yo creo que es la entrada del descenso de Dios. That the great revelation of the word will be opened during this time. Que la gran revelación de la palabra se abrirá durante este tiempo. Remember, they claim it was three stars came into the orbit when Jesus was born. Recuerden, dicen que fueron tres estrellas que entraron en la órbita cuando nació Jesús. And this is five, and five is grace, the number of grace. Y estos son cinco, y cinco significa gracia, el número de gracia. Three is the number of perfection. Tres es el número de la perfección. Five is the number of grace. Cinco es el número de la gracia. J-E-S-U-S-G-R-A-C-E-F-A-I-T-H, so forth. J-E-S-U-S-G-R-A-C-E-A-F-E, etc. Number of grace. El número de la gracia. God ever sends his power to the church, it'll be his grace, it won't be the obedience of the people. Si Dios llega a enviar su poder a la iglesia, será por su gracia, no por la obediencia del pueblo. Isaiah said in the 40th chapter, how to cry to Jerusalem that her warfare was over. E Isaías dijo en el capítulo 40, cómo se debe clamar a Jerusalén que su tiempo ya es cumplido. Yet she was guilty of idolatry. Sin embargo, ella era culpable de idolatría. But it was God's grace that was sending it. Mas fue la gracia de Dios que lo enviaba. God sends anything to us, it'll be his grace, and not our merits. Si Dios nos envía algo a nosotros, será por su gracia y no por nuestros méritos. So it may mean something. Así que eso quizás signifique algo. I predict that there will be a change. Yo predigo que sí habrá un cambio. I don't know what it'll be. But I believe it's fixing to happen. Yo no sé qué será, pero creo que está a punto de suceder. We're on the right on the eve of it now. Estamos en la víspera de eso ahora mismo. And if any man hungers, let him come to Christ. Y si algún hombre tiene hambre, que venga a Cristo. If any man is thirsty, let him come to Christ. Si algún hombre tiene sed, que venga a Cristo. He quenches the thirst. Él sacia la sed. He is the satisfier of all of our thirst and hunger. Él es el que satisface
toda nuestra sed y hambre. I had a story that was told me some time ago. Me contaron este relato hace algún tiempo. I might have told it in this church. Quizás lo conté en esta iglesia. If I have, you forgive me for repeating it just to hit the spot. Si ya lo conté, perdónenme por repetirlo, pero solamente para dar en el clavo. There was an Indian guide. Kind of a overseer of the Indians. Había un guía indio, como un supervisor entre los indios. He was traveling in the Navajo country and got lost. Él estaba viajando por el territorio Navajo y se perdió. His name was Coy. Se llamaba Coy. And he was going down a trail, a game trail. Y estaba bajando por un sendero angosto de animales. And he thought, now if I hit this trail, I'll surely find water. Y pensó, si me voy por este sendero, seguramente hallaré agua. And his horse was so thirsty till its tongue was hanging out dry. Y su caballo tenía tanta sed que tenía la lengua fuera, seca. The nostrils had turned red and caked with sand. Las narices las tenía rojas y cubiertas de arena. He had held his handkerchief over his face in the sandstorms until it was caked over. Él se había cubierto la cara con el pañuelo cuando pasó por la tormenta de arena y estaba todo tieso. And he was perishing for water. Y él estaba pereciendo por falta de agua. And he was leading his horse when he struck the trail. Y él estaba guiando a su caballo cuando atravesó el sendero. And he said, when he got on the horse, he saw this game trail, said, surely it'll take me to water. Y dijo, cuando encontró el sendero, se subió al caballo y dijo, seguramente me conducirá al agua. So he jumps the straddle of his horse and started down the trail. Y se montó al caballo y siguió el sendero. And the horse knew also it was on the trail to water. Y el caballo también sabía que estaba camino al agua. How God gives instinct to the dumb beast. ¿Cómo es que Dios les da instinto a las bestias mudas? And down the trail it went. Y por el sendero se fue. Finally, a few turned off to one side, just a very few off the beaten path. Por fin había unos que se salían hacia los lados, unos pocos apartándose del sendero principal. The horse wanted to turn that way, but Coy thought different. El caballo deseaba seguirlas, mas Coy pensaba distinto. He tried to keep it in the main blaze trail. Él trató de mantenerlo en el sendero bien marcado. And he started down, and the horse would not go. Y comenzó a bajar y el caballo no quería ir. He spurred it, and it nickered and started the other way. Le dio con las espuelas y se le opuso y comenzó a seguir el otro camino. And started rearing up. Y comenzó a levantarse. She's too weak to buck him off. Estaba demasiado débil para tirarlo. So he started pouring the spurs to it again until he cut the horse. Entonces él comenzó a darle de nuevo con las espuelas hasta que hirió al caballo. So excited to get to water, his life would be spared. En la desesperación de llegar al agua para salvar su vida. Until the horse stood quivering, bleeding. Hasta que el caballo se detuvo temblando, sangrando. And he looked down there, just quivering like that, almost falling under him. Y él miró y lo vio temblando y casi por caerse al suelo. He looked down at her, seen the blood on her side. Él lo miró y vio la sangre en su costado. He was a Christian. Él era un cristiano. And he said to his horse. Y le dijo al caballo. He said, I've often heard that wild or beast had an instinct. Dijo, yo he escuchado muchas veces que los silvestres o que las bestias tienen un instinto. It don't look like that little bitty bunch turned off that way would be going to water. No pareciera que esos caminitos que se desvían hacia allá fueran hacia el agua. It looks like this great path here would lead to where they go constantly to water. Me parece que este sendero más amplio sería por donde van muy seguido al agua. But said, if you've carried me faithful this far, I'll follow your instinct. Pero dijo, si tú me has llevado fielmente hasta aquí, yo seguiré tu instinto. Oh, how I think of that about Christ. Oh, cómo pienso así de Cristo. The way to destruction is posted and blazed all the way. La vía a la destrucción está marcada y señalada por todo el camino. But there's a narrow road that leads to life. Pero hay un camino angosto que conduce a la vida. Few there'll be that find it. Son pocos los que lo hallarán. Only not instinct, but the Holy Spirit will turn you aside to that water of life. Y no solo por instinto, pero el Espíritu Santo lo guiará a usted a un lado, hacia el agua de vida. Yo creo que me ha traído fiel hasta aquí, lo seguiré hasta el fin. To finish the story, para concluir el relato, he hadn't gone a half a mile until all at once the faithful horse plunged right into a big hole of water. Él no había ido ni media milla
cuando de repente el caballo fiel se metió a un gran charco de agua. The horse knew what it was talking about. El caballo sabía de qué estaba hablando. What it was meaning in its way of expressing to the rider. Lo que quería decirle al jinete en su forma de expresarse. He got in there. Se metió allí. He said he threw water up into the horse's nose. Dice que echó agua a la nariz del caballo. He bathed himself, he screamed and he hollered. Se bañó y comenzó a gritar y gritar. He was shouting to the top of his voice. Lo más fuerte que podía. And pouring water down his throat and screaming, "We're saved, we're saved, we're saved." Y estaba bebiendo agua y gritando, "Nos hemos salvado. Nos hemos salvado, nos hemos salvado." And the horse drinking and quivering. Y el caballo bebiendo y temblando. And he looked at her bloody sides and all whelped up from the spur marks. Y él se fijó en sus costados sangrientos, todos hinchados por las marcas de las espuelas. And said just then, he said, heard somebody say, "Come out of the water." Y en eso dijo, escuchó a alguien decir, "Sálganse del agua." And he looked and there was a little disfigured cowboy standing there. Y miró y ahí estaba parado un vaquero desfigurado. And he got out of the water. Y se salió del agua. He said he smelled fire and he looked over and there's a bunch of men camping there. Dice que olfateó humo y miró hacia allá y había un grupo de hombres acampados allí. They'd been up on a prospecting outfit. Habían estado en un viaje de exploración. They struck some gold. Habían encontrado algo de oro. And on the road back they had their horses and pack horses along. Y en el camino de regreso tenían sus caballos y las mulas de carga. And they come to this water hole. And was resting. Y habían llegado a este charco de agua y estaban descansando. And they'd all got drunk. Y todos se habían emborrachado. And said they had some venison cooking and he did eat with them. Y dice que tenían venado que estaban cocinando y él comió con ellos. And said, one of them said, "Take a drink." Y dice, uno de ellos dijo, "Tómate un trago." He told them who he was. He was Jack Coy, Indian guide. Él les dijo quién era, que era Jack Coy, el guía indio. So he said, "Well, now take a drink." Así que este le dijo, "Pues tómate un trago." He said, "No." He said, "I don't drink." Él dijo, "No." Dijo, "Yo no tomo." And that's kind of an insult to them people. Y eso es como un insulto a esa gente. So he said, "You'll take a drink from us." Entonces dijo, "¿Con nosotros ibas a tomar?" He said, "No, I don't drink." Él dijo, "No, yo no tomo." So he threw the jug up and said, "Take a drink." Entonces le puso la botella y dijo, "Tómate un trago." Drunk all of them, about a half a dozen. Borrachos todos ellos, ustedes saben, como unos seis. And so he said, "Thank you, boys." Y dijo, "Muchachos, muchas gracias." Said, "If our venison's good enough to eat, our whiskey's good enough to drink." Dijeron, "Si nuestro venado es suficiente bueno para comer, entonces nuestro whisky es suficiente bueno para tomar." And you know how they are drunk. Ustedes saben cómo son los borrachos. And he said, "No." He said, y él les dijo, "No," dijo él. And they threw a shell in the rifle. Y entonces colocaron un cartucho en el rifle. And said, "Now you'll drink or else." Y dijeron, "Ahora tomas o ya sabes." He said, "No, no, I won't drink." Él dijo, "No. No, yo no tomaré." And he started aiming the rifle. Y este comenzó a apuntar con el rifle. So just a moment. He said, "I'm not afraid to die." Él dijo, "Un momento." Dijo, "Yo no temo morir." He said, "I'm not afraid to die." Él dijo, "Yo no temo morir." He said, "But I want to tell you my story before doing the reason I don't drink." Dijo, "Pero yo quiero contarles mi historia antes de morir. La razón por la cual yo no tomo." Said, "I'm a Kentuckian." Dijo, "Yo soy de Kentucky." He said, "In a little old log cabin one morning, where a mother lay down." Dijo, "Y en una pequeña cabaña, una cierta madrugada, una madre se estaba muriendo." She called me to her bedside and said, ella me llamó al lado de su cama y me dijo, "Jack, your father died with a deck of cards in his hand across a table drunk." Jack, tu padre murió con la baraja en la mano, borracho y tirado en la mesa. And said, "Don't ever drink, Jack, whatever you do." Y dijo, "Jack, sea lo que sea que hagas, nunca vayas a tomar." And said, "On my mother's brow, I laid my hands." Y dijo, "Puse mi mano en la frente de mi madre." "And I promised God, as a little 10-year-old boy, I would never take my first drink." Y le prometí a Dios, siendo un niño de 10 años de edad, que yo nunca tomaría el primer trago. He said, "I've never took it." Él dijo, "Nunca lo he tomado." And said, "Now, if you want to shoot, you just shoot." Y dijo, "Ahora, si me deseas disparar, dispara." And as a drunk raised his rifle, threw the jug up again, said, "Take it or I'll shoot." Y mientras el borracho levantó el rifle y le puso nuevamente la botella, dijo, "Toma o te disparo." Just then, a gun fired and the jug bursted. Y en ese momento hubo un disparo y la botella se reventó. Standing at the side of a canyon was a little old
cowboy, disfigured. Parado a un lado del cañón estaba un pequeño vaquero desfigurado. The tears running down his cheeks. Con lágrimas por las mejillas. He said, Jack, I too come from Kentucky. Dijo, Jack, yo también soy de Kentucky. I made a promise to a mother one day, but I broke my promise. Yo le hice una promesa a una madre un día, pero yo rompí mi promesa. He said, I was waiting till these guys got drunk enough and was going to kill a whole bunch of them anyhow and take what gold they had. Dijo, yo estaba esperando hasta que estos se emborracharan y los iba a matar a todos y robarles el oro. He said, but I've been a drunk and I've done wrong. Él dijo, pero yo he sido un borracho y he hecho mal. But said, I'm sure when my gun echoed up through the canyons of heaven, Mother heard me sign a pledge I'll never do it again. Pero, dijo, estoy seguro que cuando se oyó el eco de mi rifle en los cañones del cielo, mi madre me oyó firmar un juramento de que nunca más lo haré. There, by the grace of God, he led all those people to Christ, all those out there. Y ahí, por la gracia de Dios, él pudo guiar a toda esa gente a Cristo, a todos los que estaban ahí. See, there's something about water. Something about refreshing. Ven, hay algo en cuanto al agua, algo refrescante. My point was to get to the water when you're thirsty. Mi punto clave es que cuando uno tiene sed, vaya al agua. There's something it does to you. Hay algo que le hace a uno. Is to get to the water when you're thirsty. El llegar al agua cuando está sediento. Now, he said, "My peace I leave unto you." Ahora, él dijo, mi paz os dejo con vosotros. My peace I give you. Mi paz os doy. Not as the world gives you peace, but the way he gives you peace. No como el mundo les da paz, sino como él les da paz. His peace quenches our thirst. Su paz satisface nuestra sed. If we are longing for peace, then let us refresh in his peace. Si nosotros estamos ansiando paz, entonces refresquémonos en su paz. To know that we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Al saber que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. He is our peace giver that quenches our thirst. Él es nuestro dador de paz que calma nuestra sed. The first it says he is meat indeed and drink indeed. El versículo que dice él es verdadera carne y bebida. I have a little mark here, the 57th verse. Yo tengo una anotación aquí en el versículo 57. He meat indeed and drink indeed. Listen to what he said here. Carne y bebida verdadera. Escuchen lo que dice aquí. And as the living Father has sent me, and I live by my Father. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. So he that eateth me, even he shall live by me. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. In other words, the Father sent me, and I live by him. En otras palabras, el Padre me envió a mí, y yo vivo por medio de él. And every man that comes to Christ must live by Christ. Y todo hombre que viene a Cristo tiene que vivir por medio de Cristo. Oh, my, there you are. That's the communion. Oh, vaya, ahí lo tienen. Esa es la comunión. That's the real communion that you find when you live by Christ. Esa es la comunión verdadera que usted encontrará cuando vive por medio de Cristo. Now, our bodies need food and drink each day to survive. Our physical body. Ahora, nuestros cuerpos necesitan alimento y bebida cada día para sobrevivir, nuestro cuerpo físico. If we don't take food each day and drink, then our body weakens. Si nosotros no tomamos alimento y bebida cada día, nuestro cuerpo se pone débil. There's something in us that we must have food. Hay algo por dentro de nosotros por lo que necesitamos alimentos. One day's food will not last for the next day. El alimento de un día no dura para el día siguiente. You've got to have food each day to strengthen your mortal being. Uno tiene que tomar alimento cada día para reforzar su cuerpo mortal. You can live over, but you're weaker. Uno puede vivir otro día, pero está más débil. And the second day, you're still weaker. Y al segundo día, uno está aún más débil. And the third day, you're getting tremendous weak. Y para el tercer día, ya se está poniendo demasiado débil. Well, that's what many times that we do in the spiritual realm. Pues eso es lo que hacemos muchas veces a nivel espiritual. You see, each day we've got to commune with Christ. Vean,
A diario tenemos que conversar con Cristo. We've got to talk to him each day. Tenemos que hablar con Él cada día. We've got to settle it with him each day. Cada día tenemos que arreglar las cosas con Él. Paul said, I die each day. See? Pablo dijo, yo muero cada día. ¿Ven? Each day I die. Yet I live not me, but Christ lives in me. Cada día muero, sin embargo vivo, pero no yo, sino Cristo vive en mí. So if your physical body needs food each day and drink each day to survive. Entonces, si su cuerpo físico necesita alimento cada día y bebida cada día para sobrevivir. Your spiritual body needs spiritual food and communion with the Lord each day to survive. Yes. Su cuerpo espiritual necesita de alimento espiritual y comunión con el Señor cada día para sobrevivir. Sí. Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. So each day we've got to study the Bible. Entonces, a diario tenemos que estudiar la Biblia. Some people doesn't study it at all. Alguna gente no la estudia en lo absoluto. Some pick it up every two or three times a year. Algunos la abren dos o tres veces al año. But a real, real believer that's really spiritually built up, he reads his Bible every day and talks to the Lord. Pero un verdadero creyente que en verdad está edificado espiritualmente, él lee su Biblia todos los días y habla con el Señor. Right. Correcto. He has to. Lo tiene que hacer. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Now, another thing we take food for is to build up our body to resist diseases. Ahora, otra razón por la cual tomamos alimento es para reforzar nuestros cuerpos para que puedan resistir las enfermedades. If you don't take food and let your body get weak, then it's subject to diseases. Si usted no se alimenta y permite que se debilite su cuerpo, entonces está sujeto a las enfermedades. Diseases will break right into the bloodstream and you're gone. Enfermedades entrarán al torrente sanguíneo y usted ahí termina. If your blood isn't rich and pure, oh, then it'll disease will go right into your bloodstream. Si su sangre no es fuerte y pura, entonces las enfermedades pueden entrar en su torrente sanguíneo. So you've got to eat good nourishing food to keep your bloodstream right. Entonces usted tiene que comer alimento bueno y nutritivo para mantener su torrente sanguíneo en buenas condiciones. If you don't, you're allergic to diseases. Si no lo hace, entonces tendrá alergia de las enfermedades. That's what you mess a lot of the Christians. Eso es lo que les pasa a muchos cristianos. Like hothouse plants. Son como plantas de invernadero. You know, you take a plant out of the hothouse, you have to baby it. Ustedes saben, si toman una planta del invernadero, la tienen que mimar. It don't know the weather. No conoce el clima. It doesn't know the sunshine and it's been covered over in babies. No conoce al sol y cosas. Ha estado protegida y mimada. That's what's married too many so-called Christians. They're hothouse plants. Eso es lo que pasa con demasiados así llamados cristianos. Son plantas de invernadero. That's right. Subject to every bug comes along. Correcto. Sujetos a todo animal que pasa por ahí. You know, it's only the delicate plants has to be sprayed, or the hybrid plants. Ustedes saben, solamente son las plantas delicadas que tienen que ser rociadas, o las plantas híbridas. You know, you take an old Hereford cow and turn him out there on the pasture and turn a long horn out there. Ustedes saben, pueden soltar a una vaca Hereford al campo y a la vez soltar un res de cuernos largos. That longhorn can make his own way because he's original breed. La res de cuernos largos puede sobrevivir porque es de raza original. But you take a Bray Mangus or Hereford that's a crossbreed and a hybrid. Pero una de raza Brangos o Hereford que son de raza cruzada y son híbridas. It's a better cow to look at, sure, fatter and healthier. Son mejores vacas al verlas, seguro, más gordas, más sanas. But you turn them out there, they can't make their way. They'll die. Pero si las suelta en el campo, no pueden sobrevivir. Morirán. They've got to be babied. Tienen que ser mimadas. ¿Ven? That's what's the matter today. Y ese es el problema de hoy en día. We got better dressed Christians, bigger churches, and a lot of education, a lot of theology. Tenemos cristianos mejor vestidos, iglesias más grandes,
y mucha educación, mucha teología, but they have to be babied all the time. Pero siempre tienen que ser mimados. You have to look through their glass or you're not seeing at all. Uno tiene que estar mirando a través de su lente o de otra forma no está viendo nada. What we need is some thoroughbred Christians born under the blood of the Lord Jesus. Lo que necesitamos son unos cristianos de sangre pura, nacidos bajo la sangre del Señor Jesús. That live not off of church theology, but off of the Word of God, the communion with Christ. Que no viven por la teología de la iglesia, pero más bien por la palabra de Dios, la comunión con Cristo. The Word coming into the believer is spiritual body is built up. La palabra entrando al creyente, su cuerpo espiritual está reforzado. Not a hot house baby. No un mimado de invernadero. A certain minister said today, I heard him, he said that on a broadcast. Hubo un cierto ministro que dijo hoy, yo lo escuché decir en una difusión. He said that when he come into the country, he had a great sinus trouble. And they were talking of an operation. Dijo que cuando entró al país tenía un problema grave de los senos nasales y estaban hablando de una operación. And they said if they was going to do this and that and cut on him and operate. Y dijeron que iban a hacer esto y aquello y lo iban a cortar y operarlo. And take part of the sinus glands out, which would sink his face in him. So forth like that. Y sacar una parte de las glándulas de los senos nasales, lo cual le produciría una hendidura en la cara, y etc. And he said he'd taken pills by the barrel. Y dijo que había tomado píldoras por barriles. Looked like there were so many pills he had to take. Parecía que habían tantas píldoras que él tenía que tomar. But when he come to a good Christian doctor, pero cuando llegó con un buen doctor cristiano, the doctor said, let's forget the pills. And let's forget the operation. El doctor dijo, olvidémonos de las píldoras y olvidémonos de la operación. And let's build up the body so it can resist the sinusitis. Y reforcemos el cuerpo para que pueda resistir la sinusitis. That's it. Eso es. What's the matter that people don't live as long as you used to? ¿Qué pasa que la gente no vive tanto como antes? We have to take a shot for this and a shot for that. Tenemos que tomar una vacuna para esto y una vacuna para aquello. And spraying ourselves over with all kinds of medicines. Y rociándonos con toda clase de medicina. What does it do? ¿Qué hace eso? It gets us soft, fat, flabby, no good. Nos hace blandos, gordos, flojos, inservibles. When the man of long ago, while we're allergic to everything. Cuando los hombres de hace años, pues nosotros tenemos alergias de todo. Now they're getting allergies and everything else. Ahora tienen toda clase de alergias y todo lo demás. I stood in Africa, couldn't take a shot for malaria. Estuve en África, no podía tomar la vacuna contra el paludismo. But a malaria mosquito would light on my hand, I have malaria. Pero si un mosquito con paludismo reposara sobre mi mano, yo tendría paludismo. They don't buzz, and you don't know hardly the light, they just light on, that's it, you've had it. No zumban, y uno casi no sabe, aterrizan, se le pegan, eso es, usted lo tiene. If you live, you'll have for 15 years. Si vive, lo tiene por 15 años. And then sometimes you die with it. Y a veces uno muere con eso. And there was those natives in their little huts with mosquitoes all over their legs. Them naked. Y ahí estaban aquellos nativos en sus casuchas, con las piernas llenas de mosquitos. Ellos desnudos. Mosquitoes sticking on them, malaria mosquitoes, and it didn't bother them. Tenían mosquitos pegados, mosquitos de paludismo, y no les afectaban. Wow, they built up an immunity. ¿Por qué? Ellos habían desarrollado una inmunidad. They had a God-given inoculation. Ellos tenían una vacuna de parte de Dios. That's what's the matter today with the people. Y eso es lo que pasa hoy en día con la gente. That's what's the matter with the church. Eso es lo que le pasa a la iglesia. We got so much baby shots and man-made theology until we're sprayed over. Tenemos tantas vacunas infantiles y teología humana al grado que estamos todos rociados. What we need is God. Inoculation by the word of the Lord God. Lo que necesitamos es la vacuna de Dios, de la palabra del Señor Dios. Man shall live daily by that kind of a food. El hombre vivirá diariamente por esa clase de alimento. To build his soul into inoculation from spiritual diseases.
that's flowing and jumping around the country. Para establecer en su alma una vacuna contra las enfermedades espirituales que están fluyendo y saltando por todo el país. Tengo muchos apuntes al respecto, pero tengo que terminar. Now, build up. Get ready for the inoculation. Ahora, desarróllese, prepárese para la vacuna. Now, we live by this. Our bodies must have this. Ahora, nosotros vivimos por medio de esto. Nuestros cuerpos necesitan esto. And if we don't, then we are subject to all kinds of diseases. Y si no lo tenemos, entonces estamos sujetos a toda clase de enfermedades. And the Word of God, as we believe it and accept it, by communion. Y la palabra de Dios, así como la creemos y la aceptamos por la comunión. Lord, thy word is truth. Señor, tu palabra es verdad. My church says you don't have to be born again. Mi iglesia dice que uno no tiene que nacer de nuevo. They say shaking hands is born again. Dicen que al saludar de manos uno nace de nuevo. They say sprinkling. They say all these other things. That's it. Dicen al ser rociado. Dicen todas estas otras cosas, eso es Father, Son, Holy Ghost. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, ¿ven? Now, you go ahead with those artificial shots if you want to. You'll make yourself an artificial Christian. Ahora, usted siga hacia adelante con esas vacunas artificiales, si lo desea, y se convertirá en un cristiano artificial. ¿Ven? You don't want that. Uno no desea eso. You can't have life only through Christ. No se puede obtener la vida sino solo por Cristo. And now, what does His word do? Y ahora, ¿qué hace su palabra? It builds up our spiritual body strong as we commune with Him to resist the devil. Nos desarrolla el cuerpo espiritual fuerte mientras tenemos comunión con Él para así resistir al diablo. You say, Brother Branham, what's that you say? Communing in His word, yes. Usted dirá, hermano Branham, ¿qué es eso que usted dijo? ¿Teniendo comunión en su palabra? Sí. He is the word. Él es la palabra. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. En el principio fue el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. And the word was made flesh and dwelt among us. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. And we are to eat His body. Y nosotros debemos comer su cuerpo. Then His body is His word, because He is the word. Y su cuerpo es su palabra, por cuanto Él es la palabra. And He said in St. John 15. Y Él dijo en San Juan capítulo 15. If ye abide me in my communion. My word abides in you. Si permanecéis en mí y mi comunión, mi palabra permaneciera en vosotros, then you can ask what you will, and it'll be done. Entonces podéis pedir lo que queréis y os será hecho. That's true. See? Ask what you will. Ahí lo tienen. Esa es la verdad. Ven, pidan lo que quieran. What do you do? ¿Qué hace uno? You're building up your body to inoculation. Está fortaleciendo su cuerpo para la vacuna de la... Somebody comes and said, oh, our church don't believe in shouting. See, you're built up. Alguien viene y dice, oh, nuestra iglesia no cree en la gritería. ¿Ven? Uno está fortalecido. What? You got communion in you. The word. ¿Qué? Usted tiene la comunión por dentro, la palabra. And you're inoculated from it. Y está vacunado contra tal cosa. If a bunch of nonsense comes in, what is it? Si entra un montón de tonterías, ¿qué es? It has no word in it, then you're sure it's wrong. No tiene nada de palabra, entonces usted está seguro que está errado. I don't care how real it looks, if it's not the word, leave it alone. No me importa cuán verdadero aparezca, si no es la palabra, déjelo quieto. Right, leave it alone. Correcto, déjelo quieto. I don't care what it does. It must compare with the word. No me importa qué cosa hace, tiene que cuadrar con la palabra. In prayer, as I was quoting Micah, standing there. En oración, cuando yo estaba citando a Micaías, parado allá. Look, it looked really right. Vean, parecía muy correcto. Wow, there was Israel, and that piece of land belonged to them. Pues ahí estaba Israel, y ese terreno les pertenecía. Those aliens that come in and took it away from them. And they build their own houses. Aquellos extranjeros entraron
y se lo robaron y habían construido sus propias casas. Y estaban ocupando una parte del terreno que Dios les había dado a estos. Así que parecía que aquellos 400 profetas hebreos tenían razón. Pero ustedes saben, había algo con respecto a Josafat que era espiritual. Él dijo, ¿no tienes a otro? Dijo, tengo otro, pero dijo, yo le odio. Solo profetiza mal. Dijo, manda a traerlo. Y escuchémoslo. And he went up, he said, y este vino y dijo, go on up there. But I've seen Israel scattered like sheep having no shepherd. Vayan, suban allá. Pero yo he visto a Israel derramado como oveja sin pastor. And then he told his vision. Entonces él relató su visión. Now, whose is right? Ahora, ¿quién estaba correcto? It looked like the 400 was right. Parecía que los 400 estaban correctos. 400 well-trained men. Saying, go up, the Lord is with you. 400 hombres bien entrenados, diciendo, sube, Jehová está contigo. And even Mordecai had two big iron horns built. Y aún Sedequías tenía Sedequías mandó construir unos grandes cuernos de hierro. He said, by this you'll push the aliens out of the land. Él dijo, con esto correrán a los extranjeros del terreno. He was sure he was right. Él estaba seguro de que estaba correcto. He knew he was right. Él sabía que tenía razón. But you see, he was wrong. Pero ven ustedes, él estaba errado. And here Micah, one against 400. Y aquí estaba Micaías, uno contra 400. And he said, if you go up, Israel will be scattered with no shepherd. Amen. Él dijo, si ustedes suben allá, Israel quedará desparramada como oveja sin pastor. The other said, go up, the Lord is with you. Los demás dijeron, suban, Jehová está con ustedes. Now, materially, they was right. The place did belong to Israel. Ahora, materialmente, tenían razón. Aquello sí pertenecía a Israel. But the word of the Lord had condemned Ahab. Pero la palabra del Señor había condenado a Acab. So how could God bless what he had condemned? Así que, ¿cómo podía Dios bendecir lo que ya había condenado? There it is today. See? Ahí está la cosa hoy, ¿ven? The word of communion was in Micah. La palabra de comunión estaba en Micaías. Now, if you're communing with God and taking the real communion, ahora, si usted está conversando con Dios y tomando de la verdadera comunión, and the spirit in you disagrees with this word, y luego el espíritu dentro de usted se opone a esta palabra, you're not communing with God. You're communing with devils. Usted no está conversando con Dios. Usted está conversando con diablos. And they're so impersonating. Y estos son tan imitadores. The Bible said in the last days it almost deceived the very elected if possible. La Biblia dice, en los últimos días casi engañarán a los mismos escogidos, si fuera posible. But heavens and earth will pass away, but my word shall not. Pero los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. And Paul said Galatians 1:8. Y como dijo Pablo en Gálatas 1:8, if an angel from heaven preaches any other gospel than this that you've already heard, let him be accursed. Si aún un ángel del cielo les predicara cualquier otro evangelio, aparte de esto que ya han escuchado, tal sea anatema. Even an angel. Hasta un ángel. In the early church, when those men, like Saint Martin, Irenaeus, those godly men. En la iglesia primitiva, cuando aquellos hombres, como San Martín, Irenio, aquellos hombres piadosos, cuando el diablo mismo se les aparecía como ángel de luz. Pero vigilen, él estará un poquito desviado de la palabra. As an angel of light. Él apareció ante Eva como un ángel de luz. Oh, sure the Lord said this. The Lord said this. Claro que el Señor ha dicho esto. El Señor ha dicho esto. But he disagreed with God. Right then. Pero, a final de cuentas, él se opuso a Dios. That's the way false communion does today. Y así es como obra la comunión falsa hoy en día. When people think they're praying to God, they won't obey the word. It's a false. Cuando la gente piensa que le están orando a Dios y no obedecen la palabra, esa es una comunión falsa. If you abide me in my word in you, then ask what you will. Amen.
and it'll be done. Si permaneciereis en mí y mi palabra en vosotros, entonces pedid lo que queréis. Ven, y os será hecho. Now, I just can't go one time and then off the next. Ahora, no puede funcionar una vez y a la siguiente no. You abide in me. My words abide in you. That's stay there. Permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti, eso es que se queden ahí. Abide means to rest there. Stay right there. Permanecer significa descansar ahí, permanecer ahí. Yes, it's inoculation from sinful diseases. Sí, es una vacuna contra las enfermedades pecaminosas. Now, let me close and say in this one word now, before we go to the communion table. Ahora, permítanme terminar al decir estas palabras, antes de pasar a la mesa de la comunión. The blood and the body of the Lord mixed with faith. La sangre y el cuerpo del Señor mezclados con fe. That's the blood and the body, that's the spirit and the word, mixed with faith equals eternal life. Que la sangre y el cuerpo, eso es el espíritu y la palabra, mezclados con fe, equivalen a la vida eterna. He that eats my flesh and drinks my blood has eternal life. And I will raise him up at the last day. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Ahí lo tienen. What is it? The communion of the Lord. ¿Qué es la comunión del Señor? The word and the spirit, this life is in the blood. La palabra y el espíritu, esta vida está en la sangre. The word and the spirit equals eternal life by faith in the Lord. La palabra y el espíritu equivalen a la vida eterna por medio de fe en el Señor. Aquí está mi oración mientras veo que está llegando el fin. Y veo que en cualquier momento algo podría acontecer. Y sabiendo que no estamos muy distantes de la venida del Señor. Lord, then in the name of the Lord Jesus, the Son of God. Señor, entonces en el nombre del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Let me take the word, the sword, and wave it with what faith I have. Permítame tomar la palabra, la espada, y manejarla con la fe que tengo. Cut my way through every demon power till I see Jesus. By the communing of his word. Y así abrirme paso a través de todo poder demoníaco hasta ver a Jesús por medio de la comunión de su palabra. Commune with his word. Converse usted con su palabra. If ye abide me and my word in you, then ask me what you will, and it'll be done for you. Si permaneciereis en mí y mi palabra permaneciere en vosotros, entonces pedidme lo que queréis y os será hecho. How beautiful, there's real communion. ¡Cuán hermoso! Ahí está la verdadera comunión. With the word and the spirit, with faith to wave it together. Con la palabra y con el espíritu, con fe para mantenerlos en alto. Ask what you will, and it'll be done for you. Let us pray. Pedid lo que queréis y os será hecho. Oremos. Gracious and noble Holy Father, God, the great I am, the El Shaddai to Abraham. Bondadoso Padre, noble y santo, Dios, el gran yo soy, el El Shaddai para Abraham. Oh God, how this great communion of the Lord equals eternal life. Oh Dios, ¿cómo es que esta gran comunión del Señor equivale a la vida eterna? And how it inoculates from pride. ¿Y cómo es que vacuna contra la soberbia? How it inoculates from unbelief. ¿Cómo es que vacuna contra incredulidad? How it inoculates from the sin of the world. ¿Cómo es que vacuna contra el pecado del mundo? It's communion with love divine to our heavenly Father. Es la comunión con el amor divino para con nuestro Padre celestial. By the righteousness of Jesus Christ, we have the access to this table. Y por medio de la justicia de Jesucristo, nosotros tenemos acceso a esta mesa. And we pray, Lord, that you will give each of us that access tonight.
in the Spirit. Y rogamos, Señor, que tú nos concedas a cada uno de nosotros ese acceso en esta noche en el Espíritu. Forgive us. Perdónanos. And we want our spiritual bodies to grow. Y deseamos que nuestros cuerpos espirituales crezcan. We do not care about joining some church or denomination. No nos interesa unirnos a alguna iglesia o denominación. We want to build the spiritual body to the inoculation of sin. Deseamos desarrollar el cuerpo espiritual para que esté vacunado contra el pecado. To a place where there is no more desire to do wrong. A tal grado que ya no exista el deseo de hacer el mal. Where the Holy Spirit can take His own word in our lips and speak it just as fresh as it was spoken on that day. Y a donde el Espíritu Santo pueda tomar su propia palabra entre nosotros y hablarla tan fresquecita como fue hablada en aquel día. Because it's the same Spirit that was in the Lord Jesus. Porque es el mismo Espíritu que estaba en el Señor Jesús. I pray, Father, that you'll give that to us. Yo ruego, Padre, que nos concedas eso. The hours are closing in. Las horas se están terminando. Just when we don't know that the last one will be saved. No sabemos cuándo será que el último será salvo. But I pray tonight, Lord, if there is those here who doesn't know you as their Savior. Pero yo ruego en esta noche, Señor, si hubieran aquellos aquí quienes no te conocen como su Salvador. May they find you tonight as they come to this water of baptism. Que te puedan hallar en esta noche mientras vienen a este bautismo de agua. As a memorial to confess to this body of believers that they believe the story that Jesus of Nazareth was born of the Virgin Mary. Como una conmemoración para confesar ante este cuerpo de creyentes que ellos creen el relato que Jesús de Nazaret nació de la Virgen María. And was killed, crucified by Pontius Pilate. Y fue matado, crucificado por Poncio Pilato. And was raised up the third day by God. Y fue levantado al tercer día por Dios. And sits on the right hand of His Majesty tonight. Ever living to make intercession. Y está a la diestra de su majestad en esta noche, siempre vivo para hacer intercesión. Grant, Lord, that that same person obeying the commandments of the Bible. Concédelo, Señor, que esa misma persona, obedeciendo los mandamientos de la Biblia, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados. For there is not another name under heaven given among men whereby you must be saved. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oh God, may the people see the sincerity of it. And the firm word. Oh Dios, que la gente pueda ver la sinceridad de esto y la palabra sólida. There is not another name under heaven given among man whereby you must be saved, but in the name of Jesus Christ. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino que en el nombre de Jesucristo. Therefore the apostle said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin. Por lo tanto, el apóstol dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de pecados. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. For the promises unto every age, as many as the Lord our God shall call. Porque la promesa es para toda edad a cuantos que el Señor nuestro Dios llamare. Grant, Lord, that there will be much calling tonight. Concédelo, Señor, que sean muchos los llamados en esta noche. And it is said also by our Lord. Y también ha sido dicho por nuestro Señor. No man can come to me except my Father draws him. Ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere. And all that the Father has given me will come to me. Y todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. My sheep hear my voice. Mis ovejas escuchan mi voz. A stranger. And if a stranger speaks a voice that's not scriptural, quickly the sheep will recognize him. Un extranjero, y si un extranjero hablara cualquier voz que no fuera escritural, las ovejas rápidamente se darán cuenta. Oh, God. Oh, Dios. And if it's your voice, the Bible, what it says, every sheep will hear it, because it is sheep food. Y si es tu voz, la Biblia, lo que dice,
Toda oveja la escuchará, por cuanto es alimento de ovejas. They have communed. Ellas han conversado. They know what kind of food the Father feeds. Y saben qué clase de alimento da el Padre. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Grant, Lord, that many will see and will understand and will come to thee tonight. Concede, Señor, que muchos puedan ver y puedan entender y que vengan a ti en esta noche. Those without the Holy Spirit, may they not put it off another hour. Los que no tienen el Espíritu Santo, que no lo dejen ni una hora más. It may be too late in another hour. They may not be here. Puede ser demasiado tarde en una hora más. Puede ser que ellos no estén aquí. Father, as we gather around the table now to take this representation of thy broken body. Y Padre, a medida que nos hemos reunido en la mesa para tomar esta representación de tu cuerpo partido. We pray that if there be sin in our midst, Lord. Forgive us. Rogamos que si hubiera pecado entre nosotros, Señor, perdónanos. He said, when you come together, carry one for the other. Tú dijiste, cuando os reunís, esperaos unos a otros. God, if there's a sin in this congregation, anywhere. Dios, si hubiera algún pecado en cualquier parte de esta congregación. I pray that the blood of Jesus Christ will separate that man from his sin or that woman, boy or girl. Yo ruego que la sangre de Jesucristo separe a ese hombre de su pecado o a esa mujer, muchacho o muchacha. Father, I pray for myself that you will separate me from every doubt, every sin, every unbelief. Y Padre, ruego por mí mismo que tú me separes de toda duda, todo pecado, toda incredulidad, cualquier cosa. We know that unbelief is sin. It's the only sin there is. Sabemos que incredulidad es pecado. Es el único pecado que existe. He that believeth not is condemned already. El que no creyere ya es condenado. And only sin there is not to believe the word of God. Y el único pecado que existe es el no creer la palabra de Dios. And Father, if there's any unbelief in me, forgive me, O God. Y Padre, si hubiera alguna incredulidad en mí, perdóname, oh Dios. Which there is much, and I pray that you forgive me. De la cual hay mucha, y yo ruego que me perdones. Forgive my congregation that thou hast given me tonight, and feed them upon the word. Granted. Perdona mi congregación que me has dado esta noche, y aliméntalos con la palabra. Concédelo. And as we take these little commemorations of the broken body of him who is raised from the dead, and alive forevermore among us. Y mientras tomamos estos conmemorativos del cuerpo partido de aquel quien se ha levantado de entre los muertos y está vivo para siempre entre nosotros. May we receive communion from him, Lord, the communing of the Holy Spirit. Que podamos recibir comunión de él, Señor, la comunión del Espíritu Santo. Grant it, Father, we ask in Jesus' name. Amen. Concédelo, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Now to you that must go and cannot stay for the about 15-minute communion service. Ahora, para ustedes que tienen que irse y no pueden quedarse para este culto de comunión de 15 minutos. There's not many of us, and we'll take the communion. No somos muchos y tomaremos la comunión. It is not a closed communion. No es una comunión cerrada. It is absolutely for every Christian believer. Es absolutamente para todo creyente cristiano. God don't have the line draw between Baptists and Methodists and so forth. Dios no tiene líneas trazadas entre bautistas y metodistas, etc. We are all by one spirit baptized into one body. Todos somos bautizados en un solo cuerpo por un solo espíritu. And we're fellow citizens of the kingdom of God. Y todos somos ciudadanos del reino de Dios. And if there be someone among us who's strange, y si hubiera alguno entre nosotros que es un extranjero, I'm not here too much. You don't know who is members and who is not. Yo no estoy aquí muy seguido y no sé quiénes son los miembros y quiénes no. Remember, no matter what church you belong to, that has nothing to do with it. Recuerden, no importa a qué iglesia usted pertenece, eso no tiene nada que ver. There's only one church anyhow, and you don't join it, you're born in it. That's right. Además, hay una sola iglesia, y a esa no se puede unir. Uno es nacido en ella, correcto. And you're born into this church of God. Y uno es nacido en esta iglesia de Dios. And we pray that you'll receive Christ tonight, commune with him as we remember his broken body. Y oramos que usted acepte a Cristo en esta noche
Tenga comunión con Él mientras recordamos su cuerpo partido. And these little elements that we take of the Passover, y estos pequeños elementos que tomamos de la Pascua. And may God sprinkle our hearts and conscience with the blood. Y que Amen. Dios rocíe nuestros corazones y nuestra conciencia con la sangre. Now, they'll bring forth the communion, and we'll read now from 1 Corinthians, the 12th chapter. Ahora traerán la comunión, y leeremos ahora de Primera de Corintios, el capítulo 12. And we're going to take the communion immediately after this. Y tomaremos la comunión inmediatamente después de esto. And we trust that God will bless you abundantly. Y confiamos que Dios les bendiga en gran manera. Then as soon as we read this, or just before we read it. Luego, habiendo leído esto, o antes de que lo leamos. If you have to go, or you can go out easily. Si usted tiene que irse, pues puede salir quietamente. And then be with us again Wednesday night and Sunday morning and Sunday night. Y esté con nosotros nuevamente el miércoles por la noche y el domingo por la mañana y por la noche. If you can stay to take the communion with us, we'll be so happy for you to do it. Si se pueden quedar a tomar la comunión con nosotros, estaremos tan contentos de que usted lo haga. Then immediately after that will be the Lord, will be the baptismal service. Luego inmediatamente después será del Señor, será el servicio bautismal. Which will be in about 15 minutes, or 20 at the most, I suppose. Lo cual será como en unos 15 minutos, o 20 cuando mucho, me supongo. 1 Corinthians, the 11th chapter, the 23rd verse. Primera de Corintios, el capítulo 11, el versículo 23. I have received of the Lord that which I also delivered unto you. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. That the Lord Jesus, the same night which he was betrayed, took bread. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. And when he had gave thanks, he broke it. Y habiendo dado gracias, lo partió. Said, take and eat, this is my body which is broken for you. Y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. This do in remembrance of me. Hacer esto en memoria de mí. After the same manner also he took the cup, and when he'd supped, saying, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, this is the cup of the New Testament in my blood. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. For as oft as you eat this bread and drink this cup, you do show forth the Lord's death till he come. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Wherefore, whosoever shall not eat this, de manera que cualquiera que no comiere, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord, unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. For he that eateth and drinketh unworthily, porque el que come y bebe indignamente, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. For this cause, many are sick and weakly among you, many sleep. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. For if we should judge ourselves, we should not be judged. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for the other. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Now, just a moment of silent prayer for every one of us. Pray for me while I pray for you. Ahora, un momento de oración en silencio por cada uno de nosotros. Oren por mí mientras yo oro por ustedes. Grant these requests, Almighty God. Dios Todopoderoso, concede estas peticiones. Forgive us of our trespasses, as we forgive those that trespass against us. Perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. This we ask in Jesus Christ's name. Amen. Esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
these little parcels that is kosher bread, made without lard, seasoning, and so forth, which represents the body of the Lord. Estas pequeñas porciones son pan genuino hecho sin manteca, condimentos y demás, lo cual representa el cuerpo del Señor. It's not round, it's broken all pieces. No es redondo, está partido en muchos pedacitos. Es porque significa su cuerpo partido que fue partido por nosotros. And may God grant his blessings to everyone that eats it. Y que Dios conceda sus bendiciones a cada uno que lo come. Now, it is not the body. It only represents the body. Ahora, esto no es el cuerpo. Solamente representa el cuerpo. I have no power, no one else does, to make it anything but bread. God alone. Yo no tengo ningún poder, ni nadie más tampoco, para convertirlo en nada más que pan. Solo Dios. And that's what he told us, to eat this bread and drink this cup. Y eso es lo que Él nos mandó hacer, que comiéramos este pan y que bebiéramos esta copa de vino. Now let us bow our heads. Ahora, inclinemos nuestros rostros. Most holy God, whose servants we are, Santísimo Dios, cuyos siervos somos, in the name of Jesus Christ, sanctify this bread for its intended use. En el nombre de Jesucristo, santifica este pan para su propósito. To make us, as we receive it, remember that our Lord was crucified. Para que nosotros, al recibirlo, recordemos que nuestro Señor fue crucificado. And his body, precious and holy as it was mingled with stripes and thorns and nails for us. Y su cuerpo, tan santo y precioso como era, fue mezclado con latigazos y espinas y clavos por nosotros. Que por medio de su cuerpo ultrajado vino el Espíritu que nos da vida eterna. May we, Lord, as we eat this, have journeying grace. Que nosotros, Señor, a medida que comemos esto, podamos obtener gracia para la jornada. As Israel did. 40 years in the wilderness, and not a feeble one among them. Así como tuvo Israel por 40 años en el desierto, y no hubo ni una sola persona débil entre ellos. Father God, grant this as we pray you sanctify this bread, kosher bread, for its intended use. In Jesus' name, amen. Padre Dios, concede esto mientras pedimos que santifiques este pan genuino para su propósito. En el nombre de Jesús, amén. The cup of the New Testament, the blood. La copa del Nuevo Testamento, la sangre. I think of that song. Yo pienso de aquel himno. Ever since by faith I saw that stream, thy flowing wounds supplied. Desde que por fe yo vi aquella fuente suplida por tus llagas. Redeeming love has been my theme and shall be till I die. El amor redentor ha sido mi tema y así será hasta la muerte. When I see this blood, grapes, the blood of grapes. I know it represents the blood that came forth from the Lord Jesus' body. Cuando yo veo esta sangre, las uvas, la sangre de uvas, yo sé que representa la sangre que brotó del cuerpo del Señor Jesús. May every who receives this have eternal life. Que todo aquel que recibe esto tenga vida eterna. May sickness depart out of their bodies. Que la enfermedad sea parte de sus cuerpos. May weariness and feebleness, the oppression. Que el cansancio y el agotamiento, opresión. May the devil in every form leave them. Que toda forma del diablo los deje. That they might have great strength and health and eternal life. Que ellos tengan gran fuerza y sanidad y vida eterna. To let their light shine before this wicked and adulterous generation we live in, to glorify God. Para permitir que su luz brille ante esta generación perversa y adúltera en la cual vivimos para glorificar a Dios. Heavenly Father, we present to you the fruit of the vine. Padre Celestial, te presentamos el fruto de la viña. In the name of Jesus Christ, sanctified to represent the blood of thy Son Jesus. En el nombre de Jesucristo, santifícalo para que represente la sangre de tu Hijo Jesús. In it we have wounded for our transgressions, with his stripes we were healed. En el cual tenemos, el herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros curados. Grant, Lord, that life will come to us. Concede, Señor, que la vida venga a nosotros. Eternal life in great abundance, that we might be able to serve you better. Vida eterna en abundancia,
para que podamos servirte mejor. Have strength and health to carry us from place to place where we expect to serve you wherever you will call us. Y tengamos fuerza y sanidad para ir de lugar en lugar en donde esperamos servirte, donde quiera que nos llames. Grant these blessings in Jesus' name we pray. Amen. Concede estas bendiciones en el nombre de Jesús, oramos. Amén.